Del mundo, uno de los clones de Street Fighter, que salió el primer juego en el año de 1992, segundo juego Héroes del Mundo 2, 1993, tercer juego 1994, Héroes del Mundo Jet, y este juego que para muchos señores dicen que es el mejor, pero para esos tiempos cuando salió pues prácticamente había juegos ya mejores, no evolucionaron mucho. La compañía que hizo y creó este juego se llamaba ADK. ADK, y haz de cuenta que esa compañía fue de las compañías hermanas de SNK Neo Geo, de los que empezaron a programar juegos para el sistema de SNK. Este juego, señores, es un clásico de verdad, hermosísimo. Mira nada más. Rasputin solo busca darte amor, maldita sea. Solo busca darte amor. Él no quiere la guerra, él quiere hacerte el amor y te invita a su jardín. Incluso en una de sus frases de victoria es: ven a pasar un rato en mi jardín. No me jodas, qué buena, ¿no? Ven a pasar un rato en mi jardín, dice este cabrón cuando gana. No me jodas, qué chido. Excelentes juegos, señores, gracias por estar aquí. Hola gente, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas. A la hora que nos veas, gracias por estar aquí. Dan Cristóbal, 75 estrellas, ¿cómo estás, bro? Gracias por ese 75 estrellas, hermoso. Gracias, Dan Cristóbal. Tlacuache Redón, muchas gracias, Tlacuache. Te agradezco esas 15 estrellas, hermano. Que Dios te bendiga, Tlacuache. Gracias, hermanito. Muchas gracias por esas 15 estrellas, Tlacuache. Dan Cristóbal, muchas gracias, hermano, por esas 75 estrellas. Y gracias, Alfonso.
A la madre. ¿Cómo se la deja ir? ¿A dónde? ¿A dónde, maldito? ¿A dónde vas? Fíjate en su frase de victoria, güey. Fíjate en su frase de victoria. Chécate. Chécate su frase de victoria. Mira. Pedro García, ¿Qué mamada va a decir? A ver. 75 va a decir. Todos cometen una falta. Todos cometen una falta. Confiésamelo, dice. No me jodas, qué buena onda. Gracias, Omar de Arius. Alfonso DC nos ha regalado 20 estrellas el poncho. Gracias, Alfonso DC. Gracias, bro. Muchas gracias por esas 20 estrellas. Gracias, Omar de Arius. Muchas gracias por esas 75 estrellas. Gracias, Iván Méndez. Saludos, Aldo Fosa. Saludos. Gracias, Pedro García, por esas 75 estrellas. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, bienvenido. Mario Cama, gracias, Mario Cama. Gracias, Pedro García. Gracias, Omar Darius. Gracias, de verdad, banda. ¿Cómo están? Híjole, güey, jugando con Rasputín, un personaje, sinceramente, que a mí se me hace muy cagado, de lo mejor que pueda haber. O sea, sinceramente, saludos, Isaac. Saludos, Ed Cortés. Saludos, Ulises. Saludos, Caminero. Saludos, Jorge. Saludos, Juan Flores. Gracias, señor David Linares. Nos ha obsequiado 200 estrellas el señor David Linares. Muchas gracias por tus 200 estrellas. Muchas gracias, David. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, señor David Linares. Gracias por esas 200 estrellas, señores. Hoy Rasputín está suelto. Cuidado. A la mar. Cuidado con Rasputín, que hoy anda suelto y te va a querer hacer el amor. Te va a querer invitar a su jardín. Todos cometemos una falta. Confiésamelo, dice. Muchas gracias. A lo mejor, así. Gracias, David Linares, por esas 200 estrellas. Muchas gracias, David. Leonardo, Juan Flores, Andrés Pech, Gabo Maravilla, Irving, saludos. ¿Cómo estás, mi estimado David Linares? Cadena Aquiles, saludos, Cadena. Muchas gracias, señor Cadena Aquiles. Muchas gracias por el apoyo, hermano. Ulises Hernández, ¿cómo estás? Gracias, Cadena Aquiles. Ulises López, gracias, Ulises. ¿Cómo estás, bro? Buenas noches, hermano. ¿Cómo te va? Muchas gracias, de verdad. Saludos, Mario Cama, Guaria, Daria. ¿Cómo estás? Saludos. Un saludo de mi ficha. ¿Cómo estás, mi Uber? ¡Saludos, mi Uber! ¿Cómo estás, carnal? Muy buenas, hermano. ¿Cómo estás, mi Uber? Ulises López, el Uber. El Uber, muchas gracias, Uber. Que Dios te bendiga, Uber. Muchas gracias, mi Uber. Muchas gracias por esas 200 estrellas, mi Uber. Que Dios te guarde, carnal. ¡Saludos! ¿Cómo estás, mi estimado? Rogelio Pax, ¿cómo estás, Rogelio? Muchas gracias por tus 30 estrellas. RackDPRZ, ¿cómo estás, RackDe? Saludos, Ragde, ¿cómo estás, Ragde? Gracias por esas 200 estrellas, bro. Oscar Morelos Martínez, muchas gracias por tu. Gracias, Ragde, Pras y Ragde PRZ. Gracias, Ragde. ¿Cómo estás, Ragde hermoso? Gracias, Ragde. Ay, cabrón, José Alberto Mier Gutiérrez. Ragde PRZ, José Alberto Mier Gutiérrez. Oscar Morelos Martínez, ¿cómo estás, Oscar? ¿Te acuerdas de este juego, Oscar? José Alberto, gracias. Osiris Vélez, hombre, no me jodas, hermano. No, muchas gracias, mi estimado Osiris. Viejito, bendiciones para ti, Osiris. Muchas gracias, Osiris. Muchas gracias, hermano, por ese apoyo a la página. Ahí está, vamos a soltarlo. Gracias, mi Osiris. Muchas gracias, Osiris. De verdad, de corazón, gracias, carnal. Oscar Morelos Martínez, gracias. ¡Agárralo! Hijo, no lo agarró, güey. Gracias, Oscar. Gracias, José Alberto Mier Gutiérrez. A la mal, qué chido, mira. Les voy haciendo el amor a todos. A todos les estoy haciendo el amor, literal. Alonso Ferrer, muchas gracias, Alonso. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Alonso. Que Dios te bendiga, Alonso, de verdad. Muchas gracias, Alonso, por esos 99 estrellas. ¡Ay, cabrón! Muchas gracias, Alonso. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, Osiris Vélez, hermano. Enhorabuena. Héctor Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, bro. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Alberto. Saludos, Ernesto, César, Sergio Rodríguez. ¡Lucas! ¿Cómo estás, Lucas hermoso? Germán Magmar, Edward Miguel. ¿Cómo están, Edward? Alonso Ferrer. Gracias, Alonso. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias, Alonso. Que Dios te bendiga, bro. Héctor Alberto RM, gracias, gracias Héctor Alberto, muchas gracias Alonso Ferrer, Héctor Alberto, gracias Héctor, gracias Alonso. Ángel McFly, ¿acaso eres una gallina, McFly? No te avergüences, pasa una noche en mi jardín del amor.
No te avergüences, pasa una noche en mi jardín del amor. No mames. Me encanta este pinche personaje. Me encanta este pinche personaje, no me jodas. No te avergüences, pasa una noche en mi jardín del amor. Dice, no mames, qué buen pedo, güey. Qué buen pedo con este personaje. Imagínate, güey, te dice, no te avergüences, dice, pasa una noche en mi jardín del amor. No mames, qué chingón. Ángel McFly, gracias, mi ángel. Gracias, Ángel, que Dios te bendiga, hermano. Gracias por ese 75 estrellas, Ángel McFly. Este güey es muy hombre, güey. Sí me lo doy este güerote, güey. Me quiero dar este güerote, a ver. Ángel McFly, muchas gracias, Ángel McFly. Bendiciones, bro. Que Dios te bendiga, Ángel McFly. Gracias por ese 75 estrellas, Ángel. Mario Cama, llévame a la cama como Rasputín. Mario Cama, llévame a la cama como Rasputín. Gracias, gracias por esas 35 estrellas, Mario Cama. Miguel Ángel Domínguez, gracias por esas 75 estrellas, señor Miguel Ángel Domínguez. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Miguel Ángel Domínguez. Clemente Paredes, no me jodas, Clemente. Muchas gracias, Clemente. Maldita sea, no merezco tantas estrellas, Clemente. Muchas gracias, señor Clemente. Clemente Paredes se llama. Nos han quedado 500 estrellas, bro. No me jodas, Clemente. ¡Clemente! ¡Clemencia, please! Gracias, por tus 50 gracias, Clemente. Estrellas. Muchas gracias, señor Clemente. Gracias, de verdad. Que Dios lo bendiga. Gracias por esas 500 estrellas, Clemente. Ulises López, hermano. Lo voy a terminar, Ulises. Lo voy a terminar. Gracias por esas 20 estrellas, Ulises. Obvio, sí, lo voy a terminar. Ahí está, vamos a reventar al güero. Vamos a hacerle el especial. No se deja el desgraciado. Este pinche güero te me lo quiero dar y no se deja. No, no se va a dejar. No se va a dejar este güerote. Es muy hombre el cabrón. Y no se dejó. La cagué, güey. Me ganaron. Gracias, Ulises López. Que Dios te bendiga. Clemente Paredes. Gracias, Moshe Master. Gracias, Rodolfo. Gracias, Fernando. Sherry Estrada. Fernando Cabrer. Ulises Hernández. Oliver, ¿cómo estás? Gracias, Clemente Paredes, hermano. Muchas gracias, Clemente Paredes, por esas 200 estrellas. Muchas gracias, hermano. No sé. Muchas gracias, de verdad. Te agradezco de corazón que nos obsequies 200 estrellas, viejo. La verdad, que Dios te bendiga. Y bendiciones, hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Clemente. Gracias. ¿Cómo estás, Inge? ¿Cuánto tiempo? ¡Ah, pinche mono suelto! ¿Cuánto tiempo sin verte, Inge? Maldita sea. Dale, agárralo, agárralo. ¡Eh! Bebé, y se quiere escapar y verá. ¿A dónde? Hijo de su pinche. No, no, un ultra, güey. Un ultra, mano, no, qué chingón. No, no, no. Qué chingón está este personaje, no me gusta. Saludos a Tulancingo. Gracias, Guaria. Gracias, gracias, de verdad. ¿Cómo estás, Isra? Inge Mecánico, ¿cómo estás, Inge? Saludos, hermano. Que Dios te bendiga, bro. Daniel Gómez, Sinaloa. ¿Cómo estás, Daniel Gómez, Sinaloa? Bendiciones para ti y para los tuyos. Gracias por esas 75 estrellas, señor Daniel Gómez, Sinaloa. Muchas gracias. Saludos a Sinaloa, maldita sea. ¿Cómo de que no? Ese estado hermoso, güey. Me encanta ir al carnaval de Mazatlán. Me encanta el carnaval de Mazatlán. Gracias, bro, por esas estrellas. Saludos, última fecha. ¿Cómo estás, caminero? Saludos, caminero hermoso. Gracias por esas 50 estrellas. Que Dios te bendiga, caminero. Bendiciones. Este güey se pone loco. Se pone loco con esta dama. Le tiene envidia. Muchas gracias, caminero. Que Dios te bendiga. Gracias, caminero Benja. Bendiciones, hermano. Y que esto que el otro. Salud. Sí. Rasputín dice, no seas joto y dame un beso. Te invito a mi bebé. Sí. Azótala. Pero está bien chingón, ¿no? Dice, olvida todo. Olvida todo y pasa una noche en mi jardín, ¿no? Muchas gracias por tus 50 estrellas. Moshe Master. Hermano, me ausente un poco. Gracias, Moshe. Siguiéndote, un saludo y abrazo fuerte. Saludo y abrazo. ¿Cómo estás, Mirra? Moshe Master, que Dios te bendiga. Alfonso DZ, gracias, hermano, por este 75 estrellas. Gracias, Alfonso DZ. Moshe Master, muchas gracias, Moshe. Muchas gracias, Moshe. Muchas gracias, Moshe. Es como los muches. En Oaxaca les dicen muches al, bueno, a las personas que tienen una tendencia sexual homosexual, les dicen muche, ¿no? Sí saben que en Oaxaca, México, se les dice muches. Saludos, Moshe Master. Saludos, Alfonso DZ. Jorge Rojas nos ha obsequiado 200 estrellas, el Jorge. No me jodas, Jorge. Muchas gracias, señor Jorge Rojas. ¿Qué juegazo? ¿Es un juegazo? Ah, no mames, me la di. ¿A poco? ¿Es bisexual el tute, cabrón? ¿Se la dio? ¡Qué envidia! Esa sí me da envidia, para que vean. Esa sí me da envidia, güey.
No me jodas. Jorge Rojas, gracias. Gracias por esas 200 estrellas. Giorgio, Iván Valentín, José Miguel, Fidel Torres, Yamasaki Yama, ¿cómo estás? Jorge Rojas, señor, muchas gracias por esas 200 estrellas. Muchísimas gracias, señor Jorge Rojas. Bendiciones para usted. Y la neta, es un juegazo este. Carlosito acá, ¿cómo estás, hermano? Saludos, Carlosito acá. Muchas gracias por esas 50 estrellas, Carlosito acá. Bendiciones, hermano. Mira nada más qué juegazo. Héroes del Mundo, Carlosito acá. ¿Te acuerdas? Edelberto Enrique Cedillo, ¿cómo estás, Edelberto? Saludos, Edelberto, ¿cómo estás? Gracias, hermano, por esas 75 estrellas, Edelberto. Edelberto Enrique Sarullo, saludos, última ficha. Excelente noche para ti también, bro. ¿Cómo estás? Aguas con este güey, si es perro. Daniel Coronado, ¿cómo estás, Daniel? Gracias por esas... me ganó, güey. Gracias por esas 75 estrellas, Daniel Coronado. Muchas gracias, Daniel. Gracias por esas 75 estrellas, Daniel Coronado. Saludos, David Aguilar, Fercho, Lucas, Guzzi, Eymar Santiago, Alejandro David, Mauricio Frías, Tlacuache, Mingo Mondragón. Saludos, Mingo. Gracias, Irra, dice, aquí ando, hermano. Me ausenté un poco, así pasa, hermano. De hecho, yo lo recomiendo, Yo recomiendo ausentarte un poco. Cuando a lo mejor digas, ok, hoy no tengo ganas de ver la última ficha, se vale ausentarse, se vale, porque así descansas de mí. Y cuando ya te vas y ves que no hay nadie como yo, ya me valoras, ¿no? Y vuelves con más ganas. Ese güey se puso, güey. ¿Viste cómo caminó hacia mí? Entonces, yo les recomiendo que sí, cuando de plan no tengan ganas de ver el stream, no lo vean, güey. También pues, se harta uno de estar escuchando mis pendejadas. Y es sano, güey, porque te vas, güey, y vas a regresar al final. Y al final vas a regresar porque siempre fuiste mío. Te hice mío en el jardín de Rasputín y eso nunca lo vas a olvidar. Gracias, Ragdé Pérez. 310 estrellas, Ragdé. No me jodas, Ragdé. ¿Por qué tantas estrellas, Ragdé? ¿Por qué tantas estrellas, Ragdé? No manches, 310 estrellas el buen Ragdé. Gracias, hermano. Bendiciones para ti, bro. Y una vez más, gracias por esas 310 estrellas, hermano. Muchas gracias. Y pues que Dios te bendiga, hermano. Bendiciones para ti y para los tuyos. Eso. Gracias. ¿Cómo estás, Juanjo Gómez? Nos ha regalado 75 estrellas el Juanjo Gómez. Muchas gracias, Juanjo. Que Dios te bendiga, Juanjo. Gracias por esas 75 estrellas, Juanjo. Ahí está, agárralo. Híjole, se me escapó el desgraciado. Hijo, se lo quería hacer otra vez, güey. Se lo quería hacer y sin protección. Gracias, Juanjo, por esas 75 estrellas. Gracias, gracias, de verdad. Gracias, Juanjo Gómez. El crack eres tú. El crack eres tú, Juanjo. Ficha, dile a la mujer que vos sos mi amor, que ya entienda. Lo dejo para vos siempre. Por... eres mío, güey. Acuérdate. Dile a tu esposa, güey. Dile a tu esposa que vea esta transmisión. Dile, Lucas, que tú y yo nos metimos al jardín de Rasputín, güey. Me encantan las frases de Victoria Rasputín, güey, que todos les dicen. Dice, todos tenemos secretos. Confiésamelo. Hijo de mi pinche. Es una mamada este personaje. Gracias, Lucas. Gracias, Mario Cama. Muchas gracias por esas 10 estrellas, Mario Cama. Que Dios te bendiga, bro. Muchas gracias. En sí, Rasputín, el personaje que vivió a principios de los años 1900, en sí se dice que su miembro viril medía casi 30 centímetros, ¿no? Entonces sí estaba bien chiludote, güey. Creo que la reina de Rusia que lo cuidaba mucho era Catalina, o no me acuerdo cómo se llamaba. Agárralo. Híjole, ¿le gané? ¿Sí le gané? Sí, le gané. Entonces, sí, Rasputín estaba bien chiludote, güey. El que existió, güey. Gracias, Tlacuache Redor. Que Dios te bendiga, Tlacuache. Gracias, Mario Cama, por esas 10 estrellas. Gracias, Tlacuache. Gracias, Lucas. Saludos, Edgar López. Javier López Chabelo, ¿cómo estás? Edgar Chávez. Saludos, mi estimado Fernando Cabrer. Ah, por supuesto. Todas las damas que están en el stream. Saludos a las damas del stream. ¿Cómo que no? Oh, qué pinche dragón. Te voy a tener que hacer el amor, cabrón. Vamos a tener que domar este pequeño potrillo salvaje y vamos a tener que meterlo al jardín del amor. Venga. ¡Jardín del amor! Su gritito, escucha. ¡Halo! No, qué güey. No, pinche gritito de angustia. No, pinche ras. Cada vez que se la dejaba caer, la hacía gritar, cabrón.
Muchas gracias. Dice, me ausenté porque me dio COVID y me dejó vieja. Ya me repuse. No, no, mano. Fíjate que ya fuera de mamada, mi buen Isra. Es una bendición, bro. Es una bendición que aquí estemos. De verdad, banda, es una bendición que aquí estemos. ¿Cuánta gente no nos afectó en esta pandemia? Yo, la verdad, tuve suerte, bro. Tuve suerte porque, la verdad, no hizo tantos estragos. Pero realmente mucha gente la pasó mal, güey. Y podemos decir que ya estamos sobreviviendo a una pandemia, hermano, ¿no? Es correcto. Espero te hayas repuesto bien, Isra. ¡Lucas, hermoso! Ficha, dice la Toxi, ¿no va a compartir tu nodo de globo? ¿Por qué no? Porque eres de los dos, dile que eres de los dos, no nada más de ella, güey, por favor. Ahí está, bien. Ese ninja me gusta, güey, me gusta mucho Fuma, en el buen sentido. Ok, bien. Le vamos a tener que hacer el amor a Fuma también. Obviamente le tenemos que hacer el amor a todos. Gracias, Lucas, por esas 30 estrellas. Mi estimado Eric Galindo, tengo una idea muy loca. Ya me terminé el Isla Prehistórica 1 con una ficha, ya varias veces. Vamos a dejarlo descansar un tiempo. Pero tengo que hacerles una propuesta sucia e indecorosa. A ver, a la gente que me está viendo, que nos está viendo ahorita, ya terminamos Ninja Gaiden con una ficha, ya terminamos las tortugas, varios juegos ya, muchos con una ficha. Pero señores, un juego que de verdad representa un reto para mí. Hazle el amor, eso es todo. Isla Prehistórica 2, ¿la conoces? ¡Ah, qué loco! Bien. Gracias, Erika Lindo. Gracias, Van Farrer, por esas 10 estrellas. Saludos, Juan C. Ordóñez. ¿Cómo estás? Saludos a la tóxica y a tus hijos. ¿Cómo de que no? Saludos, Juan C. Ordóñez. Saludos, Dante, Quique Toño, Wario Ortiz. Todos cometemos una falta. Confiésamelo, dice. Tengo una idea, señores. Isla Prehistórica 2 es un juego muy jodido y muy difícil. Y le tengo ganas. Rasputín, puedo escuchar voces allí llamando por mi amor. Dice, no, no me jodas este cabrón. No, puedo escuchar voces ahí llamando por mi amor, dice este cabrón. Isla Prehistórica es un juego muy jodido y muy difícil. El 2, el 1 es difícil, claro que sí, pero el 2 también, güey. Tengo una propuesta indecorosa. ¿Por qué no intentar terminar el Isla Prehistórica con una ficha? ¿Qué dice la banda? Sí, ¿cómo ven? Nos aventamos, a ver si lo logramos. ¡Ah, hijo de su madre! ¿Hasta dónde me aventó el desgraciado? ¡Nos aventamos! Ok, bien. No, sí, Rasputín nos acompañó a todos, hermano. Después de la secundaria. No, a mí también, güey, la neta sí. ¿No? El tío Rasputín. Hijo de su madre, güey, me ganó. ¿Qué les parece? Isla Prehistórica. Por ficha, ¿por qué no juegan los juegos más puercos? Sí, ya viene este mes, Francisco. No te desesperes, ya sabes que nosotros tarde, pero cumplimos. Llega el sueño dorado. Me encanta este cabrón que está desnudo, güey. Y si está desnudo es que está muy cabrón. Me cae de madre. Entonces, yo creo, señores, que sería buena idea jugar Isla Prehistórica 2 con una ficha, ¿no? Con una ficha. ¿Cómo estás, Juan C. Ordóñez? Yo también te extraño, hermano. Necesitamos ir a meternos al jardín de Rasputín un día de estos. Todos cometemos una falta, confiésamelo, diría Rasputín. Dale. Gracias, Diego Gamboa. Gracias, Josué. Gracias, Pisis, David, Luigi. Muchas gracias. Gracias por ese follow, Claudia Rodríguez. Gracias por ese follow. Ah, hijo de su madre, me ganó. Alfredo Hernández, sí. Entonces, está muy cabrón ese juego de Isla Prehistórica 2. Pero, ¿sabes qué, güey? Si ya nos terminamos In The Hunt, el Metal Slug Submarine, como le decían en los mercados piratones. Ahora, qué mamadas, ya se. Pues yo creo que ya, güey. Ya nos terminamos In The Hunt. Ya nos terminamos Isla Prehistórica con una ficha en vivo, maldita sea. Yo creo, güey, que ya estamos listos para Isla Prehistórica 2. Un juego que dije que estaba bien jodido. Y lo está, güey. Entonces, si quieres ver cómo vamos a intentar terminamos la Isla Prehistórica. ¡Hijo, me ganó! Por estar hablando. Bueno, termino de hablar rápido. La Isla Prehistórica 2 es un juego complicado, es un juego difícil. Voy a empezar a jugarlo a partir del día de mañana en vivo. ¡Ay, cabrón, casi me van a... Ahí está. Y vamos a ver qué tan difícil es. ¿No? Vamos a ver qué tan difícil es. Vamos a desmenuzar el juego. Y esperamos que antes que termine el mes de mayo poder terminarlo con una ficha. No sé qué opinan.
No sé qué opinan, señores. Antes de que termine el mes de mayo, poder terminar con una ficha, ¿no? Estaría chido, ¿no? ¡Saludos, Delfino! Hijo, saludos, mi estimado Miguel Pérez. Ah, cabrón. Este güey se está poniendo bien cabrón, ¿eh? A ver, desgraciado. Entonces, sí. ¿Cómo estás, vampivarista? ¡Saludos! Eso. Eso, bien. ¿A dónde, perro? ¿A dónde? Tengo mi pinche manote y mi pinche chilote también. Ah, no me jodas. Ese Rasputín, ¿no? Imagínate con esas manotas y esas patotas. ¿No? Ay, cabrón. Ed, ándale, Ed Riatudo Cortés. Me cae que sí, ahí está, bien. Bien. Ah, la madre, ese güey, se está poniendo difícil el pinche este. El Neo Dio, ¿no? Ahí está. Ahí está, bien. Saludos, Fernando. Saludos, Karen Castillo. ¿Cómo estás, hermosa? Ah, no me jodas. Vamos a saludar a todas las las personas, las chicas, ¿no? Que se dan cita aquí en el peor stream de Facebook. Gracias, 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 gracias de verdad por estar aquí. Un saludo y un respetuoso abrazo a todas las personas, las chicas que les gusta ver La Última Ficha. Este programa es traído por ustedes por Ed Cortés Entertainment. Dice por ahí Red Omega. ¿Cómo estás, Red? Gracias por esas 30 estrellas. Saludos hasta Brooklyn. ¿Le hacemos el amor? Saludos hasta Brooklyn, hermano. ¿Cómo estás? ¿Le hacemos el amor? ¿Qué dice la banda? ¿Le hacemos el amor al Dio? Red Omega, gracias. Órale. No se deja, este güey no se deja, pero me voy a conformar con hacerle el amor aunque sea una vez, güey. Vamos a intentar hacerle el amor aunque sea una vez. Ahí va. ¡Ahí está! No, eso se merece un maldito like, viejo. No, 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 un maldito. Le hicimos el amor, güey. Literalmente le hicimos el amor, bro. Saludos, Cristian. Saludos, Juan Diego. Juan C. Ordóñez. Gracias, gracias, mi estimado Juan C. Ordóñez. Gracias. A ver, vamos, venga. Eso. Ay, no. Ah, la madre. Casi tres cuartos de vida de un pinche corte. Déjame, maldito. Ok, bien. Vamos a ganarle. Uy, 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 ¿qué es eso? ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Qué es? Esa no me la sabía. Francisco Javier, ¿cómo estás? Saludos. Iván Cárdenas, Delfino. Gracias, lo lograste, sí, güey. Le dimos violín, güey. Le dimos violín al Dio. Ok. Ok. Eso. Ok. Muchas gracias por tus 100 estrellas. Gracias por tus 100 estrellas, bro. Maldito. Gracias, hermoso. Gracias, Delfino. Dale, 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 dale. Le hacemos el amor. Le hacemos el amor. Tenemos que estar como en. La sangre tiene que empezar a parpadear. ¿Qué es eso? Ah, no mames, ¿viste? ¿Viste lo que me hizo? Ah, la mames. ¿Viste lo que me hizo, güey? Ficha dice la toxica que te decidas en venir a buscarme porque no aguanta que hable de vos todo el día. No me jodas. Ay, hasta me hiciste reír, Lucas. Saludos a tu tóxica. ¿Cómo se llama la tóxica de Lucas? Gracias, Delfino Flores. Gracias, Last Resort, ¿no? Gracias, Benny Chavarría. Híjole, güey. Le hice el amor y no le gustó, güey. No le gustó porque no usé protección, ¿no? Y aparte está desnudo, güey. Ah, no me jodas, este cabrón. Se está poniendo muy rudo. Yo creo que ya es momento de ganarle al perro. Se está poniendo muy rudo, ¿eh? Muy rudo este cabrón. Así, de un lado para el otro para que le dé más azotones. Así, presiona el botón para que le dé todos los azotones que se puedan. Eso. Eso. Especial, no me salió, pendejo. Eso. Eso, de un lado para otro. Eso. ¡Ay, gánalo, gánalo! ¡Eo! Ah, no, mames, que ya le hice el amor dos veces al desgraciado. Lo llevé al jardín. No, mames. Es que no, güey. Es que cabrón, le haces el amor y se enoja, güey. Gracias, Lucas. Gracias, Delfino. Le haces el amor y se enoja este cabrón. Saludos hasta Colombia. ¿Cómo estás, bro? Buenas noches. Saludos hasta Colombia, hermano. Eso. Ok. Le gusta el sexo rudo a este cabrón, güey. Eso. Hijo de su madre. Eso. Ya se está poniendo rudo, ¿eh? Y no me jodas, viejo. Tres cuartos de vida de un combito. No mames, güey. Está cabrón, güey. Eso. Eso. Pinche mono. Ah, no me jodas, güey. Y casi me hace un especial el desgraciado. Eso. No, lo hice muy rápido.
¡Así! ¡Muy bien, viejo! ¡Excelentemente bien drogado! No, me encanta el especial de este. ¡Saludos hasta Chile! ¡Saludos, camineros! ¡Saludos, Ariel Estrada! ¡Carlos Tinoco! ¡Saludos! ¡No mames, qué chingón, güey! Neta. Se siente muy lastimado, como dicen por ahí. Eso, dale. Dale, dale. Eso. Eso, vámonos. Eso. Ya es. Ya es momento de ganarle. Ahí tienes que mover la palanca de un lado para el otro para que le dé los más, la mayor cantidad de acetones posibles. Si no, no. ¡Tamar, este güey! Eso. ¡Ey! Casi, güey. Ok. ¡Uy, uy, uy! Me hizo la chupahuevos. ¡Ah, no mames! No me jodas. Ok. Ahí está, lo agarro. ¡No! Bueno, ni modos. Pero ya le hice dos veces el amor. Ok. ¡Adiós! ¡Listo, señores! Es una noche romántica, es correcto. Se enoja porque terminan muy rápido, yo creo que sí. Saludos, Ernesto. Dice que jugaba así. Es un juegazo, Ernesto Herrera. Es un juegazo. ¿Desde dónde transmites, canal? Desde el estado de ebriedad, hermano. Roberto Herrera Machuca, si Rasputín le dan las manos. No me quede mal. Chécate su final, güey. No me jodas. Se pone a cantar la 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 la. No, no, no. Qué pinche final. Ahora todos juntos, dice. No, no. Delfino Flores, gracias. Es una noche romántica. Es una noche romántica, hermano. Efectivamente. Este es el juego Héroes del Mundo Jet, War Heroes Perfect. Este juego fue el último en salir en el año de 1995, en donde también ya le implementaron especiales. Desde mi punto de vista, este es el juego más balanceado de todos, porque todos tienen cierto desbalanceo, pero a mí me gusta. Vamos a poner el récord, vamos a poner la última ficha, para que es correcto, ahí lo ponemos. Recuerden, señores, recuerden que yo conocí este juego, no por este, yo conocí esta franquicia, no por este juego. Conocí este juego por la siguiente... Yo creo que este que voy a poner, yo creo que te va a hacer recordar, yo creo. Chécate, yo lo conocí por este juego. Chécate nada, yo conocí este juego, pero por este juego que vamos a continuación a ponértelo. Y la verdad, este es el que más me gusta. Chécate el intro. Saludos al perro Guarumo, ¿cómo de que no? Yo conocí este juego gracias a esta entrega que es la 2. Se llama Héroes del Mundo 2. Vamos a darle. Vamos a probarlo. Vamos a jugarlo. Este juego fue el que yo conocí. Tal vez tú también. Este juego de verdad a mí me encanta, me encanta. A veces no lo quiero transmitir tanto porque sí me gusta mucho. Y podría pasármela jugando horas, de verdad, y tratando de terminar el juego con diferentes personajes. De verdad que el juego me gusta el juego. Es un juego que de verdad para mí, yo sé que a lo mejor no es la gran cosa, pero este juego me encanta de verdad. Y espero poder transmitirte este gusto por este arcade y llevarte a esos tiempos en donde estabas morrito y lo jugabas. Es muy buen juego, me encanta, espero lo disfrutes tanto como yo. Vamos a darle con Rasputín, máximo nivel, nivel 8, viejo. Nivel 8, máximo nivel, vamos a ver si lo logramos con una ficha. Este juego, sí me la tengo que rifar. Lo conocí por el War Heroes, el primero, ese fue el primero, bro. El Héroes del Mundo fue el primero, bro. Efectivamente el primero, este es el 2. Pues no sé, güey, en una de esas podemos jugar el uno, el primerito. Si quieren, lo jugamos, pero ya depende de ustedes, banda, como ustedes quieran. ¿Ok? Eso. Ok, eso. Puta madre, güey. Aguas, esta dama se pone difícil. Y cuando estás jugando el nivel 8, se ponen un poco más difíciles, bro, te lo juro. Eso. Eso. Hijo de Juan. Aquí sí. Eso. Víctor Ariel, gracias. Gracias por este TC. Yo lo jugaba en la primaria. Sí, güey. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente este juego es de los infaltables, bro. De los infaltables, ¿no? De los clásicos, güey, de lucha.
El Perfect no era otro, era otro el Perfect. Es que son cuatro juegos. El primero que salió es el Héroes del Mundo, el 1. Así se llama nada más, Héroes del Mundo. El segundo que salió fue este, lo mejoraron bastante. Y el tercero que salió fue World Heroes Jet. Y ya el último que salió fue el que acabamos de jugar, donde Rasputin le hace el amor a todos, que se llama Héroes del Mundo Perfect. Híjole, se pone al pedo esta damita, ¿eh? Ay, cabrón. Gracias, Hernán Díaz. ¿Cómo estás? Buenas noches, Hernán Díaz. Gracias por esas 75 estrellas. Gracias, Hernán. Dice Hernán Díaz, este era el bueno. Sí, gracias, Hernán Díaz. Gracias, Víctor Azael de la Criox. Gracias, amigo de la Criox. Ok, tenemos que ponernos al tiro porque estamos jugando en el máximo nivel y estos cabrones no se dejan. Me encantan las patotas de ese güey. La madre, güey. Puta madre, me agarra la dama. Y todavía se pone las manos en la cintura, haciéndose la chingona, ¿no? ¿No? Esto es lo más cagado, güey. Te hace un pinche agarre y se pone las manos en la cintura bien verguita, ¿no? Gracias, Héctor Velasco Hernández, por esas 30 estrellas, bro. ¿Los rusos no se enojan por poner a Rasputin como un héroe? No creo. Gracias, Héctor Velasco. Hazle el amor. Aquí no. Aquí no puedes hacer el amor porque aquí no tienes especiales. Aquí no existen los especiales todavía. Eso lo implementaron hasta después. Gracias, Héctor Velázquez Hernández. Es Héctor Velasco Hernández. Gracias, Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Eso. Gracias, mi Héctor. Bendiciones, bro. Ay, cabrón. Ok. Eso. Gracias, mi Héctor, bro. Eso. Le echamos. Ese morenote me dan ganas de aprenderlo a usar. Fíjate que ese nunca lo aprendí a usar, bro. Y dan ganas de repente de aprenderlo a usar a este. A este grandote morenazo. Me cae. Ok. Ok, bien. Gracias, Héctor Velasco. Gracias, Hernán Díaz. Muchas gracias, hermanos, por esas estrellas. Yo nada más jugaba con Bruce Lee. Es buen personaje, Mauricio. Y este juego ficha, dice, se llama Héroes del Mundo. ¿No lo conocías? Es un clasicazo. Joshua García, de nada. El juego se llama Héroes del Mundo. Saludos, Abraham. Saludos, Julián. Saludos, Gusi. Saludos, Ángelo. ¿Cómo están? Aguas. Ay, cabrón. Ok. Ok, ok. Ok. Eso. Bien. ¿A dónde, perro? ¿A dónde, maldito? ¡Oh, hijo de eso! Me encantaba la canción de este güey, ¿eh? Ok. Ahí está, ahí está. Ok. Eso. Ah. Gracias, Nastarki, por ese Notify. Osiris Vélez, ya no te animaste a jugar el guacamole. ¡Sí! Sí, sí, sí me animo. Claro que sí. Por supuesto que sí, mano. Mira, lo que pasa es que ahorita con el torneo que tenemos, no me da tiempo de jugar todos los juegos porque tenemos que darle prioridad al torneo. Pero espérate que se termine y vamos a jugar. Por ejemplo, ahorita traigo, ¿sabes qué juego tengo pendiente? Así que ya los probé. El guacamole y también el Samurai Shodown. El Samurai Shodown 2019. Esos dos juegos los tengo pendientes, Pero sí, por supuesto que sí, bro. Está bien chido. Ahí está. Gracias, Fito González. Que Dios te bendiga, Fito. Este pinche panzoncito se pone al pedo, Se pone al pedo este panzoncito. Hijo de su... Fito González, gracias. Gracias, Fito González, por esas 75 estrellas, Fito. Saludos, Nes JJ, Christoph Kopp, con Julián García, Héctor Pérez Merán. Gracias, Héctor. Gracias, Fito, por esas 75 estrellas, mi Fitín. Así le decíamos a un amigo que se llamaba Olaf. Le decíamos el Fito. Era bien pinche estudioso ese cabrón, güey. Nada más que siempre se cortaba el cabello como pelón, güey. Se llamaba Olaf Josafat. Así se llamaba mi bro, que era bien estudioso. Sacaba puros dieces ese cabrón. Puros dieces, güey. Pero como todos los cerebritos, tenía un defecto, güey. Tenía un defecto que era bien cachondote, güey. Luego agarrábamos y le abríamos su mochila, güey. Y pinches revistas bien cerdotas, güey. Esas bien... Pues ya sabes de cuáles, ¿no? Entonces le decíamos el Josafat. O sea, era el güey más aplicado del salón, güey. El güey que estudiaba más, bien estudioso, güey. Sacaba puro 10 ese cabrón, güey. Y me acuerdo que una vez que le abrimos su mochila, güey. No mames, güey. Tenía puras pinches revistas cochinotas, güey. Por eso tenía un chingo de barritos el cabrón. De que se ve que era bien cachorro, güey. Entonces ya cuando ya lo cachamos, güey.
ya no, ya le decíamos, ¿qué onda, güey? Pasa unas respuestas, nunca te pasaba nada. No te voy a decir que me pasó todo el examen, pero gracias a eso sí nos pasó algunas respuestas de algunos exámenes. No todas, pero sí nos pasó dos, tres respuestas de los exámenes. Y le decíamos que era bien cochinote, güey, porque lo cachamos al cabrón. Jorge Luis Elías Isla, gracias por esas 75 estrellas. Gracias, gracias, mi estimado Jorge Luis Elías Isla. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Bendiciones para ti, Jorge Luis. ¿Cómo estás? Entonces, esa historia es real, bro. Una vez le abrimos la mochila. Obviamente, no podíamos andar diciendo que abríamos mochilas, pero ese güey sí, sí le encontramos sus revistotas, bien cochinotas, bro. Era muy candente ese cabrón. Muy candente ese cabrón. Gracias, Jorge Luis. Muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. Saludos, Francisco Javier. Saludos, Carlos Tinoco, Jesús Roberto, Martín Nieto. Ese juego me recuerda un anime donde la morra eligió a Rasputín para hacerle el especial a su amigo como indirecta. No. En el juego de Héroes del Mundo Perfect sí haces el amor, ¿eh? Vámonos, Shura. Gracias, Iván Cárdenas. David, lo más serio son los más puertos. Me cae que sí, güey. O sea, sí, sí, sí. Sí he tenido experiencias, ¿eh? Donde la neta... Sinceramente, ¿eh? Sí. Los que se hacen las más seriecitos o seriecitas son los más cochinotes, ¿no? Trabajos que te diga, oríname, ¿no? No es cierto. Ah, no, mejor me ganó, güey. ¿Qué hay, Ricardo? ¿Cómo estás? No, pero luego sí son muy cochinotes, güey. Es que mira, cuando tienes una personalidad a lo mejor un poco extrovertida, a lo mejor pues expresas a veces para bien o para mal lo que sientes, ¿no? Pero los bros que están muy reprimidos, nada más dales un poquito de alcohol y la mayoría se ponen bien locos, güey. Y se ponen bien cachondos, bien calientes, güey. Neta, me ha tocado ver casos, no todos, pero hay casos en donde se ponen bien candentes, güey, la neta. Los ves bien seriecitos, pero nada más los empedas, güey. A la madre, sale todo lo... toda la suciedad que hay en ellos, ¿no? A la madre. Emanuel Díaz, gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel, por esas 75 estrellas, hermano. Eso. Ahí está. Gracias, Emanuel Díaz, por esas 75 estrellas. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, Emanuel Díaz? Saludos y muy buenas noches, bendiciones y gracias por esas 75 estrellas. Saludos, Adrián. Emanuel okay. Díaz, muchas gracias por tus 75 estrellas. Ok, ahí está. Entonces, sí, güey, sí me acuerdo. Sí, sí me ha tocado, güey, que luego sí, por ejemplo, se ven bien tranquilitos, güey. Nada más llega la fiesta de fin de año donde se ponen a chupar y se ponen a decir cada mamada. Se ponen a decir que se estaban dando a la de recursos humanos, que se va a casar y todo eso. No, agua, ¿no? No, pero sí, sí suele pasar, maldita sea. Suele pasar. Eric Bustos, gracias por esas 75 estrellas, maldita sea. Gracias por tus 70. Ay, hijo de su madre. Gracias, Eric Bustos. Muchas gracias, hermano, por esas 75 estrellas. Emanuel Díaz, gracias por esas 75 estrellas. Muchas gracias, hermano. Yo conocí una morra bien seria y buena niña, pero cuando estábamos solos... Abundan, güey. Eric Bustos Chaparro, gracias, Eric. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por esas 75 estrellas, bro. Gracias, mi estimado Eric Bustos. Dice, son los más cochinotes, los tranquilos. Me cae que sí, güey. Me cae que sí, bro. Aquí disfrutando como cuando pasaba por las... Eso es todo, Emanuel Díaz. ¿Cómo estás, bro? ¡Bendiciones! Level, este güey sí me caga, güey. Este güey está muy difícil aquí, güey. Sinceramente, este güey sí voy a tener que dejarlos de leer por un momento. Porque este cabrón sí me... Me cuesta un huevo ganarle a este güey. Este siempre me gana, este cabrón. Hijo, vean. Siempre me gana este cabrón, güey. Es que está nombre este cabrón, güey. Está nombre el pirata. Ok, bien. Híjole, no, siempre me gana este güey. Siempre me gana. Siempre me gana este cabrón, güey. A ver, venga. Ok. Eso. Ok, bien. Bien. Ey. Cuidado con este cabrón. Ahí está. Eso. Cuidado con este. Pinche mono, güey. Siempre me cuesta un huevo ganarle a este güey. A ver si no me gana. Eso. Ya no alcancé a dar la patada. Eso. Me regresó mi poder, el desgraciado, güey.
Pinche mono, güey. Ya muérete, desgraciado. Ok. No, no me jodas. Está cabrón, ¿eh? Está cabrón, güey. Está cabrón este bro. Está cabrón este güey. Me cae de mal que... Perdón por no leerlos ahorita. Espérenme, cabrones. Es que este güey sí se pone bien difícil. Se pone bien difícil. A la madre. Ok. A ver. Eso. Ay, pinche monito. Eso. Una más. Una más. Una más. No me salió. La cagué. Puta madre. Ok. Ah, no mames. Yo pensé que me ganaba. Saludos, Kimberly, ¿cómo estás, hermosa? Ya sabes, bro, aquí andamos. Gracias, Iván Carreras. Antonio, el Rasputín es uno de los primeros personajes que lanzó poderes en el aire. Es el Akuma de World Earth. Fíjate, ahí te tengo otra curiosidad. Este comentario, miren, está interesante. Lo voy a poner un momento en lo que tratamos de vencer a este bro. Está interesante este comentario. Está interesante. Este güey se pone difícil, sí, no tanto como el otro. Es correcto, bro. De hecho, tengo un dato curioso de este juego, algo parecido a lo que comentas. Te comento que, fíjate que este juego, parte de las cosas que implementaron, una de ellas fue meter al personaje de Bruce Lee en un juego de lucha de 2D. Posteriormente, en el juego de Super Street Fighter 2, los nuevos retadores, The New Challenger, cuando sale el mexicano, ¿te acuerdas de ese Street Fighter donde ya salía el mexicano antes del turbo? Bueno, ahí sale el personaje llamado Fei Long, que es una imitación a Bruce Lee. Pero antes de ese juego, este juego lo introdujo en el año de 1991. En el año de 1991, ADK crea al personaje Dragón, que es el personaje basado en Bruce Lee, y lo mete en el primer juego de Héroes del Mundo. Y ya posteriormente Street Fighter, en el año 1993, cuando sale el juego de Super Street Fighter 2, es donde meten a un Bruce Lee. Entonces, digamos que estos güeyes, pues digamos que les ganaron, ¿no? Les ganaron, hicieron antes, se implementaron antes el tema de Bruce Lee en un juego de lucha en 2D. ¡Ay, pinche mono! ¡Ah, la madre! Ahí está. ¡Buenas noches! Saludos a todos. Ahí está. Híjole, me está agarrando. Oh. Oh, hijo de su madre. Vamos a llevarlo al jardín del placer, ¿no? Dice, pasa una noche, ven y relájate. Pasa una noche en mi jardín del placer, ¿no? Dice, mi ficha, lo felicito por puros juegos clásicos. No jugamos puro clásico, pero sí, digamos que tratamos de tener los juegos clásicos. También yo no les digo retro games. Creo que retro games está muy mal dicho. No son retro games, son juegos clásicos, por Dios. Yo sé que mucha gente le dice retro games. Hermano, estás diciéndole mal, no son retro games. Esto no es retro game, estos son juegos clásicos, maldita sea. Si no me crees... Si no me crees, chécalo en el Nat maldito Morán, diccionario. Gracias por tus 50 estrellas. Gracias, Nat. Saludos. Gracias, Nat. ¿Cómo estás? Saludos. Ah, no me jodas. Bien. Saludos, Nat. Gracias, Nat Morán. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias, Nat Morán. Gracias por esas 50 estrellas, hermano. Ay. Ok. Ok. ¿Ahí está? Osiris Vélez, muchas gracias por tus 25 estrellas. ¡Gracias, Osiris! En Tecu había un güey que era bien estudioso, pero bien mamón. Y una vez en unos 15 años lo pusimos pedo y le presentamos un trans y se lo agasajó. Cuando se entró, ese es un clásico, hermano. Sí, ese es un clásico. Nosotros... Mira, yo salvé a un cabrón de algo parecido. Yo salvé a un güey de algo parecido, te lo juro. Y les puedo contar la anécdota. Lo salvé y nunca me lo agradeció el maldito, güey. Nunca me lo agradeció el desgraciado. Y lo salvé. Salvé que se agasajara a un bro trans. O sea, en serio. Y nunca me dio las gracias. Porque él se confundió, obviamente, ¿no? Maldita sea. Gracias, Osiris Vélez. Héctor Alberto RM, gracias por esas 30 estrellas. Muchísimas gracias, Héctor Alberto. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por esas 30 estrellas.
Héctor Alberto RM, muchas okay. gracias por tus 30 estrellas. Ah, no jodas. Los mushes de la última ficha. Ándale, los mushes, ándale. Eso. Gracias, Yori Héctor Alberto. González, Osiris gracias Vélez, gracias. Eres un crack, bro. El crack eres tú, Yori. Eres un crack, no, no, yo no soy un crack. Tú eres el crack, Yori González. Gracias, Yori González, por esas 75 estrellas, hermano. Muchas gracias, Yori. Gracias, hermano. Okay. Se pone Javier intensa la waifu, salva, es correcto. Muchas gracias por tus 75 okay. estrellas. Gracias, Javier Raz Salva. Muchas gracias, Javier, por esas 75 estrellas, Javier Raz Salva. ¿Cómo estás, Javier? Bendiciones, hermano. Y muchas gracias a Javier Raz Salva Sol por esas 75 estrellas, bro. Muchas gracias, hermano. ¡Oh! Ahí está. Entonces, les cuento cómo estuvo el pedo. Hace cuenta que este bro, estábamos en un lugar echando el dance. Y el bro, pues, él venía de pueblo, venía de una región rural, ¿no? Y pues el bro empezó a tomar como loco y se empedó, güey. Se empedó y había unos trans atractivos, ¿no? Bastante atractivos. Unas personas trans bastante atractivas. La verdad, tenían un cuerpo muy bonito, muy trabajado, tanto en el gym como con, digamos, con ciertas cirugías que tenía su cuerpo. Y la verdad, se veían hermosos, se veían preciosas, preciosos, no sé cómo decirle. Y obviamente, pues, llamaban la atención, güey. Estaban bien altos, estaban bien altotes, güey. Llevaban unas falditas y unos vestidos pegados. No me jodas, pues, decías, oye, pues, como que están muy grandotas esas nenas, ¿no? Pero resulta que eran trans y se veían muy bien. Entonces, este bro, totalmente borracho, güey, me dice, ah, están bien hermosas. Dice, no, yo sí les voy a ir a hablar. Dice, yo quiero bailar con ellas. Dice, me voy a agasajar a una de ellas. Y yo digo, le digo, hermano, le digo, mira, hermano, están muy bien, sí están muy bien, pero ellos no son, digamos, son trans, no son mujeres. Me dice, ah, no mames, güey, ya viste sus piernotas bien de hombre. Digo, ah, bueno, entonces, ¿te gustan los hombres? Adelante, hermano. La verdad, están de rechupete esta chica. Y hace cuenta que me dijo, no es cierto. Le digo, no, bro, vas, yo soy respetuoso de las preferencias que tú tienes. Dice, no, gracias por decirme, carnal, es que la neta sí están bien sabrosas. Digo, no, man, y nunca me lo agradeció el desgraciado, viejo. Nunca me lo agradeció, güey. Nunca me lo agradeció. Se me hace que eres tú el trans, mi ficha. Mira, viejo, si yo fuera, no hay pedo, güey. Si yo fuera trans, te lo digo y me valdría madre tu opinión, Nes JJ. Porque la verdad, cada quien hace con su cola lo que quiere. Pero pues no soy yo el trans, hermano. Pero sí, es la. Haz de cuenta y me lo agradeció solo esa vez, güey. Porque después ya nunca se acordó el bro. Nunca se acordó, bro, ¿no? La neta, nunca se acordó, hermano. Y dije, no mames, ese güey. Pero sí, güey, se veían muy, muy, muy atractivos esos trans, la neta, ¿no? Pero pues sí, el bro, yo le dije, ¿sabes qué, hermano? No son mujeres, son trans. Me dice, ah, no mames, pero están bien buenas. Digo, pues sí, bro, pues obviamente sí, se ven re bien. Están re bien, bro, ¿no? Dice, ¿no salieron mis estrellas, mi ficha? ¿Cómo que no? Vamos a checarlo. Quería un Rasputín. Sí, no, yo digamos que yo soy muy, en ese aspecto, muy respetuoso, güey. No te voy a decir tampoco, soy muy abierto. No es que sea muy abierto. No, soy respetuoso. Cada quien, güey. ¿No? Cada quien, y yo creo que el respeto es lo principal. Pero, pues cada quien, ¿no? Pero sí, yo le dije, bro, así está el pedo, ¿no? Ah, la mano. Me cae, sí, a lo mejor sí volví a ese lugar solo, probablemente, ¿no? Le gustaban las mujeres de madera a tu amigo después de ese lugar, claro que se acordaba, pero el peor, yo creo que fue eso, güey. Yo creo que sí se acordaba, güey, pero no, que le dio pena, porque como venía de una zona rural y pues en las zonas rurales de México aún, digamos que existe mucho el tema del machismo, ¿no? Y pues yo creo que sí, güey, pues le daba pena que le recordáramos eso, por eso se hacía pendejo, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Obviamente, ¿no? Les dicen el huevo, quiero hacer una sorpresa, cae que sí, eso era Putin al ficha Cortés, me cae que sí. Saludos, mi Sergio, ¿cómo estás? Entonces sí, yo de repente soy muy respetuoso de esas cosas, cada quien, banda. Pero, pues bueno, así como cada quien decide qué hacer, también cada quien decide qué gustos tener, ¿no? ¡Saludos! ¿Cómo estás, mi estimado Edgar? Saludos, Edgar Chávez, saludos y luces.
Gracias, Ulises. Dice, Fichón, qué hermosa risa tienes. Dice, gracias, bro. Ya nos está saliendo el lado Rasputín, ¿no? Gracias, bro. Muscle Power. Ve nada más esa truzota, güey. Ve nada más esa truzota, hermano. Ve nada más esa truzota. Entonces, me cae de madre. No. Me cae de madre. Dice, bola de choto, dice el bro. Esa es la licuadora invertida, güey. No me jodas. Dice, Fitch, a mí fáltame al respeto y besuquea, me dice por ahí. Saludos, Tlacuachín, ¿cómo estás? Ah, Rasputrán, sí, ¿no? Ahí está bien. Vámonos. Le pegamos en su pechote. En su pinche pechote. Me mama este cabrón porque te pone su pechote, güey. Así pégame, güey. No me haces nada, ¿no? Dice, nada más te la curas con tus compis. No, y así tengo un chingo de anécdotas. No de ese tipo, pero anécdotas así de que realmente es cosas que sí nos pasaron, güey. Cosas que sí nos pasaron, que sí vivimos, güey. Y más, ¿sabes qué, güey? Me encanta, a veces mucho me encanta la gente que viene de las zonas rurales porque son bien, ya cuando te conocen son bien cagados, güey. Son bien cagados esos güeyes. Y más cuando les das de chupar, güey. Y son gente por lo general muy, muy penosa. O sea, no que esté penuda, ¿no? Sino muy penosa, güey. Y cuando les das de tomar, güey, a la madre salen todos sus... Neta que son muy cagados, güey. Son muy cagados, la neta, sí. Saludos, juega con Dragón, va. Saludos a todos, Ibaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Andas caliente jugando ficha? No, este pinche Rasputín ya me puso como loco. No, tengo un chingo de anécdotas así cagadas, güey. Que te cagas de la risa, güey. Yo creo que nos ha pasado a mucha gente, me cae de madre. Yo también estoy jugando War Heroes Perfect. Perfecto, hermano. Perfecto, ahí te encargo al Dio, güey. Se pone cabrón el Dio, ¿eh? Ahí te encargo, bro. Vámonos. Este se pone loco. Este también se pone loco. Lo que es el piratita y este güey... Que ojo, a la madre se baja un chingo. No, me hace el gancho. Ok, va. Ok. No, y la gente, como dicen la gente de que viene ahí de zonas rurales, no, es otro pedo. Me caen muy bien, la mayoría, no todos, pero sí son una chulada de vatos, Ok, eso. Igual. A la madre. ¡Hijo este güey! Oh. ¡Aguas con este cabrón! ¡Ah, me ganó! En esta versión no hay especiales. Todos tenemos anécdotas, pero la mayoría de la banda se les da lo machista por convivir. No se confiaron mis estrellas, no se notificaron. Está muy raro, ¿no? No, está muy raro, hermano. Fíjate que a mí tampoco me llegó tu... ¿Sabes qué? Chécalo con Facebook directamente, porque no, a mí no me llega la notificación. Haz de cuenta que aquí nos avisa quién dio estrellas, por eso es fácil leer. Pero no, bro, no me avisó. No me avisó, hermano. No me avisó, chécalo con Facebook para que te hagan la observación. Ah, nomás, ya me van a ganar, güey. Primera vez que me van a ganar en el juego. A ver. Eso, modo ultra instinto activado. Ok. Ok. A la madre, güey. Me ha costado, güey. Ya mejor me cubro, güey. Ya. Mira, Rasputín, así como tal, sale nada más en estos cuatro juegos de Héroes del Mundo. En esto sí sale como cameo en el juego de Neo Geo Battle Coliseum. Ahí está. Ok. Sí, Miguel Firiabora. Pues suele pasar, bro. Son anécdotas que pasan. Son. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Suele pasar, bro, ¿no? Ahí está. A la madre. Ok. Saludos, David. Saludos, Juan. A la madre, ya me ganó, güey. Ok. Ahí está. Cuidado, banda. Vamos a ganarle este, bro. Muy buena. Carlos Morales, no te preocupes, hermano. Mira, tú deja tu like. Es más, bro, si puedes, escribe Notify. Si pueden, gente, pueden escribir Notify. Me cae y se me hace que el fiche le dé baje de ese Rasputín. Con que me deje yo la barba, sí, güey. Saludos desde el estado de crudeza. ¿Cómo estás, mi estimado Clark? Saludos, Clark. Que Dios te bendiga, Clark. Mantención automotriz, ¿cómo estás? Mantención automotriz. Luis Fer Flores, ¿cómo estás, Luis Fer? Muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias por tus 75 estrellas, hermano Luis Fer. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Ok.
Pues sí. Eso. Osiris Vélez, eso. Muchas gracias por tus 25 estrellas. Gracias, Luis Fer Flores. Escriba Notify, señores. Un par de amigos así y son bien cagados. Sí, güey. De hecho, para serte honesto, sinceramente, yo, por ejemplo, mi familia viene de una zona rural. Nosotros nos establecimos en una ciudad, pero mi familia, güey, viene del pueblo. Entonces, por eso soy bien cagado, porque haz de cuenta que en mí se junta tanto lo de el humor de una persona de pueblo con el humor de una persona de ciudad. Entonces, por eso da como resultado el ficha, güey, ¿no? Porque sí, güey, todo la gente que por ejemplo, tengo tíos, ¿no? Tengo tíos, primos, güey, que algunos sí crecieron en el rancho y vivieron en el rancho. Y son bien cagados, güey. Y haz de cuenta que yo como que soy la fusión de los dos humores, tanto el humor de rancho como el humor... como el humor de ciudad, güey. Por eso dicen que soy muy cagado, güey. Pero pues cuando quiero, ¿no? No todo el tiempo también. Ahí está. Gracias, David Soaeta. Gracias, bro. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Osiris. Gracias por esos 25 test. Entonces, sí, güey. Yo sinceramente no me crié en un rancho. Pero, bueno, mis padres emigraron a la ciudad para poder, digamos, obtener una fuente de empleo más pues más constante, ¿no? Entonces yo sí, güey, tengo primos que se quedaron en el rancho y son bien cagados, güey. Bien cagados, hermano. ¡Hala, madre! Clark, Otón, Sergio, eres un trans ciudad. Ándale, algo así, güey. Algo así, Clark. Algo así, hermano. Ahí está. Humor cagado es humor chistoso, humor graciosín, ¿no? Bien ñero. Dice así, Lisbeth, ¿tú eres ñero? No, güey, créeme que todavía, yo no me siento tan ñero, güey, todavía. Como que soy una fusión, ¿no? Ok. ¿Ok? Osiris Vélez, okay. Muchas gracias por tu 25. Gracias, estrella. Osiris. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias. Saludos, Andrés Marín. Sí, hemos jugado Street of Rage 4, un juegazo. El 1, el 2, el 3 y el 4. Street of Rage es una saga de videojuegos hermosa que me encanta, bro. Me encanta Street of Rage. De hecho, digamos que yo la adoro. Adoro Street of Rage. De verdad que adoro ese juego. Gracias por ese Notify. Vámonos con la final. Gracias, mi estimado Osiris. Gracias, Luis Oliva Rodríguez. Gracias, Luis. Que Dios te bendiga, Luis. Bendiciones, Luis. Gracias, mi estimado Luis Oliva Rodríguez, por esas 75 estrellas. Gracias, hermano. Gracias, Luis Oliva Rodríguez. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por esas 75 estrellas, carnal. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Ok? Vamos a darle a este cabrón. Oh, está. Vamos a reventarlo. Vamos a reventarlo, banda. Hijo de su madre. A este güey sí lo reviento. Ok, bien. Ok. Aguas con este cabrón. Aguas con este desgraciado. Este güey sí se pone bien perro. Y más en nivel 8. Pero ¿sabes qué, güey? Yo tengo a Rasputín, cabrón. Yo tengo a Rasputín. Y a Rasputín lo respetas. Juan, ahí está. Gonzalo, que estamos aquí. Saludos al Juan, al Rulax y al Gonzalo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Rulax? ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por ver la pelea del Canelo y la transmisión a la peor stream de Facebook. Gracias. No sabía que peleaba el Canelo, güey. Pero nada, güey, nada más. Siempre gana, güey. Ese güey, ese. A mí no me. Bueno, nada. Mejor no opino nada al respecto. Mejor me callo y voy a ganarle a Dio. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bien. Ok. Absorption. Eso. Ven acá, perro. Ven acá, maldito. No, mames, soy un dios con Rasputín, maldita sea. Me la persina con Rasputín. Ahora, qué pinche mono. Va a empezar con sus cochinadas. Ya le gané. Ya le gané al perro. No tiene nada que hacer contra mí. No. No, 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 no me jodas. ¡Qué robo! Saludos hasta Sonora. ¿Cómo estás, Luis Oliva? Saludos hasta Sonora. Saludos hasta Sonora. Luis, Andrés, Osiris Vélez, Clark Otón. Eso, bien jugado. ¡Puta madre! En nivel 8, perros. En nivel 8, maldita sea. Ahí está, banda.
Puta madre, este cabrón. Eso. ¡Uy, uy, uy! Esto está bueno. ¡Ah, oh, hijo de su madre! ¡Adiós! ¡Adiós, Majin Buu! Eso es todo, maldita sea. Un ultra, viejo. ¡Un ultra, maldita sea! ¡Gracias, señores! ¡Híjole, güey! ¡Qué buena, güey! ¡Qué juego! ¡Me encanta, güey! ¡Me encanta, me encanta! Y yo creo que, señores, amerita hoy, señores. Estamos... ¿Quién ganaría entre una pareja de Canelo contra los Fuchis? Gana el bonus, obviamente gana el bonus. Pregunta, ¿tú jugar en PC o en una consola de videojuegos? En ambas juego. Ahorita estamos jugando en PC. Adrián Méndez, saludos. David Sazueta Lara, gracias. Cantado por Karim León. Ah, mira. Johnny Suárez, saludos, Johnny. ¿Cómo estás, Johnny Suárez? Bendiciones. Señores, hoy andamos muy pinches salsas, muy pinches sabrosos. ¿Quieres? Bueno, para la gente que no conoce este juego o que no lo había visto, ¿quieres? Saludos, Carmín Wayne. ¿Cómo estás, Carmín? Ulises Fuentes, Miguel Babela, Ángel Garrola Rams. ¿Quieres conocer el primer juego? El primero Héroes del Mundo. Vamos a jugarlo, ¿te parece? Vamos a ponerlo. Ya estamos con Héroes del Mundo. Hoy hemos estado con World Heroes. Saludos hasta Tamaulipas, Adrián. ¿Cómo estás? Saludos hasta Tamaulipas. Gracias. Vamos a jugar Héroes del Mundo el 1. Ese es muy parecido a este, pero está más, digamos, como más chafita. Vamos a darle, güey, ya estamos en eso. Vamos a darle, banda, ¿qué te parece? El juego que vamos a poner a continuación es el Héroes del Mundo 1. El primero, bro. Este fue el primero, hermano. Por si no lo conocías, aquí te lo presento. Chécate cómo era el primero. Ok, 1, 2, 3. Ok, espérame. Vamos a darle F3. Listo. Gracias, Oscar. Gracias, Karim. Juega mejor contra. Ese juego lo jugamos en otros días. Otros días jugamos esos juegos y muchos otros, hermano. Fichó, ¿vas a jugar el Jet? ¿Por qué no? Podríamos jugar el Jet, bro. ¿Por qué no? Saludos hasta Yakima, Washington. ¿Cómo estás? Raúl González Gaona, es una buena gracias saga. Por tus 45 sí, es una estrellas. Buena saga. Raúl saludos, González Gaona, gracias. Es buena soga, buena saga, Johnny. ¿De qué año es? De 1992, mira. Gracias, Raúl González Gaona. ¿Cómo estás, bro? Muchas gracias, hermano, por esas 45 estrellas, bro. Bendiciones y muchas gracias por esas 45 estrellas. Ese es el primero. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle una probadita. Vamos a conocerlo. Ah, pero ¿sabes qué? Vamos a ponerlo en máximo nivel, bro. Vamos a ponerlo en máximo nivel. Dificultad máxima, español. Listo. Ahí está. Ahora sí, venga. Yo tengo mis palomas para ver ese hermoso stream. Gracias. Ficha, salúdame, please. ¿Cómo estás, Mehemet Ahamir? Saludos, Mehemet Ahamir. Ficha, ¿cómo se llama el juego donde pelean con armas y se van cortando los brazos? Time Killers. Gracias, Raúl González Gaona. ¿Cómo estás? Buenas noches, bro. Dice, bienvenido al tiempo. Este güey use la máquina para ir a través del mundo donde están las personas más fuertes. Buena suerte, dice. Ok. Tres botones, te explica cómo se jugaba. ¿Se jugaba únicamente con tres botones o se juega? Dos. El botón de agarre es el botón C. Perfecto. ¿Sale? De nada, Rich Estrada. Saludos, pana, ¿con qué? Saludos, Adrián Martínez. Está lo mismo de siempre, las instrucciones que nos enseñaban, porque decían, seguramente los chamacos son muy pendejos que no van a saber, entonces por eso ponían las instrucciones, güey, para que no fueras tan güey y supieras cómo se jugaban los juegos, ¿no? Eso me encantaba. Ok, mira, aquí yo creo que vamos a jugar con este cabrón, con Bruce Lee. Vamos a jugar con Bruce Lee. ¿Cómo estás, Vic Yañez? Saludos, buenas noches. Vamos a jugar con el Bruce Lee. Vamos a darle con todo. Bruce Lee, que parece más como... No sé, güey, como si fuera de por ahí de... De por ahí de Chiapas, de Oaxaca, güey, ¿no? ¿Me cae? Ficha, ya dime tus 5 juegos favoritos. Híjole, difícil decirte 5 juegos favoritos. No soy mucho de... No soy mucho así, porque, híjole, dejaría yo fuera algunos. Mira, Janet, cómo se ve, bien hermosa. Ok. 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 A ver, aquí salió un cap...
Ah, aquí salió el gancho. Ok. Ah, mira. Ok, nivel 8. Vamos a ver qué. Ok, bien. Este es el primero. Y con puro de este ganabas. Mira. Está chido dragón, ¿eh? ¿Ve? Con puro de este ganabas, bro. ¿Ya viste? Con puro de este les ganas a estos bros. Ay, hijo de su... Baja un chingo su poder. Estas peleas están más perronas que la del Canelo. Híjole, güey, ¿qué te digo, hermano? Fíjate, bro, que no soy muy fan del Canelo. Sinceramente, no soy fan del Canelo, sinceramente. Sé que es un gran boxeador mexicano, lo sé. Oscar Ivana, sé que el Canelo es un gran luchador mexicano. 30 estrellas. Estas peleas están más perronas que la del Canelo. Saludos. Sé que es un gran boxeador mexicano que está viviendo una etapa única. Está viviendo una etapa donde las redes sociales andan con todo. Creo que las redes sociales influyen mucho en que Canelo crezca más y más y más su fama. Imagínate hace algunos años si Julio César Chávez, ¿no? O algún otro boxeador de los legendarios hubiera tenido esta exposición de las redes sociales. Yo creo que, híjole, hubiera sido brutal, ¿no? Yo creo que Canelo está viviendo una etapa muy especial donde prácticamente todo mundo sabe que existe. Pero sinceramente, si este tipo de peleadores, si los peleadores mexicanos del pasado los trajéramos este tiempo, no mames, güey, sería brutal, güey. Sería brutal, yo creo que sería brutal. Pero yo sé que hay gente que le encanta el Canelo, yo lo respeto, pero yo no soy fan del Canelo Álvarez, sinceramente, ¿no? Pinche, hay un tuco donde solo le das patadas débiles por abajo y baja rápido la sangre. Hola, Ficha, querido, ¿cómo estás, Lautaro? Ese güey me mama, ¿eh? ¿Cómo se ve? Ah, ¿cómo dice? Fire. Ok. Entonces, yo sé que hay banda muy, 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 muy. Saludos a Getsemaní, ¿cómo estás, hermosa? Ya vete de tu cuarto, ya vete a dormir, Getsemaní, por Dios. Ah, mira. Ya vete a dormir, Getsemaní. Uno de tus 5 juegos favoritos es Metal Slug. De mis 5 juegos favoritos, Metal Slug. Puede ser que sí, puede ser que sí. Puede ser que sí. Ok, cuidado. Ok, cuidado. ¿Cómo estás, Lautaro? Saludos, Lautaro. Saludos. Ese es un nombre muy común en Argentina, ¿va? El nombre de Lautaro. Ay, nomás me va a ganar este cabrón. Saludos, Lautaro. ¿Cómo estás? Gracias por esas 10 estrellas. Ese güey se parece al Inspector Yagi. ¿Cómo estás, amigo de las letras? ¿Cómo son? Como rusas. Dice, hola, amigo, ¿cómo estás? Dice, ay, Fichi, eres difícil. Dice, tío Fichi, aquí tiene una voz rara. Sí, tiene una voz rara. Fíjate, ese escenario está chido, ¿eh? Ok. Ahí está. Star Wars se estrenó en 1979. ¿Cuál es tu favorita? Mi película favorita de Star Wars es la de los Ewoks, güey. Donde contrataban a puro bro chaparrito nalgón para hacer a los Ewoks. Los Ewoks. Saludos, José Sandoval. Popú tiene varias referencias, es correcto. Había en la película de los Ewoks. En la película de los Ewoks había un güey que corría bien rápido. Que tenía como cara de burrito. ¿No se acuerdan? En la película de los Ewoks había un güey que corría muy rápido. Que tenía cara como de burrito. ¿Se acuerdan de esa película de los Ewoks, güey? Esta es mi favorita, hermano. Saludos, Travis, ¿cómo estás? Bendiciones, mi Travis. Fuma. Ah, el fuma se ve así bien. Buenas, Omar, ¿cómo estás? Let's go, Doug. Bien chafita, ¿no? Los sonidos. Ah, mira, perro, el pinche Bruni. Eso, bien. Dice, güey, dice mi hija que te vení que no chingues. Es viejona, tiene 19. Ah, no los deja. ¿Qué pasó? Lo mejor.
19 años ya tiene. Ah, ok, no, sí, ya es mayor de edad. Ya. Ok. Ay, no me jodas. Dice, wow, le escupió huevitos a puro puño. Otra copa más del maestro Dragón Busley. Fuma, parece a Bulma cuando estaba muchachita. Me cae que sí, bro. Me cae que sí. Este es el primer juego. Dice, derrotado tan pronto, viéndote no esperaba esto, dice. Fíjate en el mapa, güey. Una copia realmente de Street Fighter. Saludos hasta Guatemala, hermano. ¿Cómo estás? Saludos hasta Guatemala. Gracias por estar aquí, bro. Que Dios te bendiga. ¿Ok? Dice, no, mi David. Creo que eso no está chido, mi estimado David Zazueta Lara. No tiene por qué... El bro está hablando en buena onda de que su hija tiene 19 años. No tienes por qué faltarle al respeto, hermano. Esas cosas no estoy de acuerdo, David. La neta, eso sí amerita un baneo. La neta, sí. Nunca baneo a la gente. No me gusta hacer eso. Pero pues el bro está diciendo de su hija, cabrón. No tienes por qué faltarle al respeto diciendo preséntala. No, bro, eso no está chido. Ese no es desmadre chingón. Eso no. Pues, no seamos así, banda, ¿no? Si el bro está teniendo la confianza de decir que su hija tiene 19 años, pues hay que respetar, ¿no? Porque también tenemos hijos. Ya estamos grandes y también tenemos hijos. Y al chile, pues no nos gustaría, güey, que un güey estuviera diciendo de nuestra hija que la presentemos, ¿no? Pues yo creo que hay que ser respetuosos, banda. Hay que ser respetuosos, ¿o cómo ven ustedes? ¿No? Hay que ser respetuosos. Una cosa es que seamos desmadrosos y otra cosa es que ya seamos pinches maleducados, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? ¿O qué opinan, maldita sea? ¿O qué opinan, maldita sea? Buenas noches. Dice, una cosa es el cotorreo y otra pasaste de chorizo. Efectivamente, bro. Sí, o sea, ese es el pedo. Por eso la sociedad está así, cabrón, ¿no? Street Fighter copió este juego. Al Bruce Lee sí lo copió, bro. Sí, bro, sí, vamos a echar desmadre, pero pues, entre nosotros, ¿no? No tenemos por qué involucrar a la familia. La familia es sagrada, güey. La familia es sagrada, ¿no? Entonces, pues, hay que echar desmadre, cotorreo chingón, ¿no? ¡Vámonos! Este güey en este juego tiene bigote este cabrón. ¡A la madre! ¡No me jodas! ¿Y cuánto baja, no? ¿Cuánto baja? ¡A su madre, güey! ¿Eh? ¡A la madre, güey! ¡Me cae de madre! Este pinche Hulk Hogan, güey. Le cortaron el bigote en la 2. Este güey. ¡A la madre! Sí, ándale. Bruce Lee contra Hulk Hogan. Es correcto. Ve, se pone difícil, maldita sea. Saludos, Manuel Gallegos, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos, Manuel. Que Dios te bendiga, Manuelito. Gracias por estar aquí, bro. El Dispertor Gadgets, es correcto. ¿Ficha juega algún RPG o no es tu estilo? Bye. RPG, híjole, no. Fíjate, es que, güey, de morro yo no los conocí. Entonces, digamos que no... No tengo experiencia en el género. No tengo experiencia en el género de los RPG. Muchas gracias por tus 50 estrellas. Mi ficha hermoso, ¿qué tal? Ayer no llegué a tiempo al aniversario, pero aquí van mis estrellas por el aniversario. No, muchas gracias, Porfirio. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, saludos. Dice, ficha, estamos a todo dar echando unas guamis y en las ratas con Toña la bandita. Saludos, mi estimado Adrián Gutiérrez, salud. Gracias, mi estimado Porfirio, el pastor. Mi ficha hermoso, ¿qué tal? Ayer no llegué a tiempo al aniversario. Es correcto. David, no, Hernández, muchas gracias, Porfirio. Que Dios te bendiga, hermano. Por tus 75 estrellas. Que Dios te bendiga, Porfirio. Tienes ficha al mejor streaming del mundo mundial desde Coatzacoalcos, Veracruz, pulgar hacia arriba. Gracias, Porfirio del Pastor. ¿Cómo estás? Una verdadera chulada ese Porfirio. Ok, bien. Una verdadera chulada ese Porfirio. De verdad. Ok. Ah, pinche mono, me agarró y me azotó de cabeza. Oh, que la chingada. El pinche Ryu me está ganando, güey. Me ganó el Ryu. Gracias, Porfirio, por todos, que Dios te bendiga. David Hernández Cetina. Gracias, David, hombre. Muchas gracias, David. Que Dios te bendiga, bro. Que Dios te bendiga, David.
eso. Ah, mendigo, ve cómo me agarra bien chingón este güey. Gracias, David. Oh, no me jodas. Le hacemos esta técnica infalible. Ahí está. No, pero me baja más a mí. Y no, ya me ganó, güey. Este güey. ¡No! ¡Me ganó el desgraciado! David Hernández Cetina, muchas gracias por esas 75 estrellas, viejo. Muchas gracias, David. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, gracias, mi estimado David, por estas 75 estrellas. Si te late el cine de peluchones, te sugiero que le eches lente a Jim Henson, creador de Muppets, y también a su parodia Oscura Meet the Feebles de Peter Jackson. ¡Ay, cabrón! ¿Ok? No me la sé, bro. Por allá de Ed Cortés, le mandé un mensaje porque Ed Cortés donó ayer unas estrellas para que hagamos unas playeras. Esas playeras se van a regalar en la página. Ed Cortés le mandó un mensaje. Mauricio Salgado, muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias, Mauricio. Le mandé un mensaje al buen Ed Cortés, ahí a ver si nos contesta. Buenazos los juegos. Marco Antonio León Genovés, muchas gracias por tus 60 estrellas. Gracias, Marco Antonio. Saludos, gracias, Mauricio Salgado. Saludos hasta Ecuador. ¿Cómo estás, bro? Y saludos hasta Ecuador, hermano. También mi buen viejo sucio, el ficha cara con mano sobre la boca. Gracias, gracias, Mauricio Salgado, bro. Gracias, hermano. Osiris Vélez, muchas gracias por tus 25 estrellas. Entre todo el desmadre hay que ser respetuosos. Como dice mi jefa, hay que ser marranos, pero no trompudos. Está bien chido ese dicho, ¿no? Soy marrano, pero de los... Sí, porque hay unos marranos bien trompudotes, ¿no? Que son los más pinches cold. Esos marranos trompudotes hasta comen caca, ¿no? Me cae de mal que sí, güey. Sí, sí, sí. Gracias, mi estimado Mauricio Salgado. Cuidado con este cabrón. Tenemos que saltarle bien y pegarle. No es que me agarre este desgraciado, viejo. Ese es el pedo. ¿Cómo le voy a hacer? Sí, es que me agarra el maldito. Gracias, Mauricio Salgado. Que Dios te bendiga. Saludos hasta Ecuador, bro. Gracias, 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 mi estimado Mauricio Salgado. Gracias, Marco Antonio León Genovés. Muchas gracias, Marco Antonio Genovés. Muchas gracias, hermano. Eso, bien, me salió bien el gancho. Eso, muy bien. Muchas gracias, Marco Antonio León Genovés. Gracias por esas 60 estrellas. Saludos, saludos a todas las madrecitas por su día. Y tú, gracias. El 10 de mayo, ¿no? El 10 de mayo, Marco Antonio, es correcto. Dice Osiris Vélez por esas 25 estrellas. Eso, el desmadre, hay que ser respetuosos, como dice mi jefa. Hay que ser marranos, pero no trompudos. Ya contesté a cerrar. Ah, muy bien, el Cortés. Ok, cuidado. Sí, ahí revisa entonces la contestación, mano, porque ni le he revisado, ¿tú crees? Repito entonces la contestación, bro. Va, entonces lo checamos porque Ed Cortés ayer donó unas estrellas y van a ser para las playeras que se van a rifar. El lunes voy a ver lo de las playeras, ahí les digo. El lunes, hijo, está igual que Street Fighter esta, güey. Donde caen los barriles, aquí caen los jarros. Entonces, saludos, Gino Peralta, ¿cómo estás? Entonces, señores, el día lunes voy a ir a ver lo de las playeras que vamos a regalar. Y Ed Cortés donó unas estrellas para poder regalar estrellas, ¿va? Donó unas estrellas para poder regalar playeras, ¿sale? Entonces, el lunes voy a estar viendo eso para que les pase el dato, banda. Eso, bien. Ok, bien. Hijo de su madre. Ahí está. Buenas noches, Marvin. Que Dios te bendiga, bro. Ok. Ah. Eso. Ahí está. Uy, hijo de su madre. Ok, bien, cuidado con el Rasputín. Cuidado con el Rasputín. Eso es todo. Gracias, Ed Cortés. ¿Qué opinas de Ricia? ¿Quién es Ricia? Es un albur. Vas contra tu amor platónico, ficha. Saludos desde New Jersey. ¿Cómo estás, Demetrio? Saludos hasta New Jersey, hermano. Ahí está. Ok.
Eso es todo, no mames. Nada más me ganó el pinche Hanzo, güey. Si no hubiera ganado ese cabrón, güey, hubiera sido un juego perfecto, bro. ¡Cuidado! Me cae que sí, güey. Me lleva al jardín. ¡Ah, pinche mono! ¿Viste? ¡Y me volvió a agarrar, güey! Me volvió a agarrar el desgraciado. A ver si se deja. A ver. ¡Ah! ¡Gracias, Ed Cortés! Creo que Ed Sucio con Plata Cortés necesita su sticker. Me cae que sí. El carácter se parece a Marco Antonio Solís. Oye, Ficha, vamos a hacerle uno, ¿no? De Ricky Rincón, güey. Oye, Ficha, mándame un beso. Que descanses, Daniel. Que Dios te bendiga. Javier, buenas noches. Karim Wayne. Me cae que sí. Ok. Ficha, prefiero verte a ti que a Canelo. Gracias. Quiero mi playera. Claro que sí, bro. El perverso gordo Tony. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, bro. Bendiciones, hermano. ¿Cómo estás? Este güey se supone que es un alienígena. Oh, qué pinche mono. Ah, me sacó a mi clon, güey. Ok. Cuidado. Ah, pensé que bajaba todo. Eso es todo. ¿Cómo estás, el perverso? Ficha, andas en Estados Unidos, dice por ahí. Ya me voy, me hicieron sentir mal. Fue un comentario inocente, sin afán de ofender al señor. Sí, no, no, mira, no hay pedo, no hay pedo, pero... No hay pedo, hermano, pero sí, hay que... Bueno, es que, ¿sabes qué, güey? Yo soy muy respetuoso con la familia, güey. Como que sí, como que ahí no me meto, güey. ¿No? Como que no, no está chido. Pero no, no te preocupes, hermano, tranquilo. Suele pasar. Suele pasar, suele pasar. Ok. Ok. Vas con ese cabrón. Eso es todo. Saludos, Camry Camry. ¿Cómo estás, Camry Camry? Que Dios te bendiga. Es igual al Final Boss de Street Fighter 4, es correcto. En Street Fighter diste camiseta en Costa Rica. Yo soy marrano, pero de los finos. Gracias, Escorté. Isra Domínguez, ¿cómo estás, bro? Buenas noches, Isra. Gracias, Mirra Domínguez. ¿Cómo estás, bro? Muchas gracias por tus 75 estrellas. Muchas gracias por tus 75 estrellas, hermano. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias, de verdad, por esas 75 estrellas, bro. ¿Qué opinan de este juego? ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven? La neta, el juego sí está bonito, güey. El juego fue el primero. Digamos que no, a lo mejor no es el juego más hermoso que existe. Pero ese fue. Y posteriormente, banda... El único que nos faltaría jugar esta noche, y pues yo creo que lo podemos jugar, ¿no? Es el único que nos falta, y pues va, vamos a jugarlo. Este es el que nos falta nada más, chécatelo. Este juego es el que nos falta para revivir toda esa saga. Pues vamos a hacerlo, hay tiempo todavía. Hay tiempo, gracias Isra Domínguez por esas 75 estrellas, bro. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Muchas gracias, bro. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por tus 75 estrellas. Ficha, mándale saludos a mi gatita. Se llama Daisy y va a ser mamá. Saludos a la gatita. ¿Cómo de que no? Miau. Miamudos, ¿no? Miamudos. Saludos. Gracias, Pupú. Gracias por esas 75 estrellas, bro. Bendiciones, bro. Ahí está. Ahí está. Bien. ¡Listo! Vamos a darle. Es el que nos falta. ¿Por qué no? ¿Te parece bien? Y vamos a darle... ¿qué te parece? A ver... Igual, obviamente, dale con Moodman, ¿ok? La neta, toda la saga está buena. Pero ¿sabes qué? Vamos a subirle el nivel para sufrir. Lenguaje español. Máximo nivel. Ahí está. ¿De qué se trata las camisas? Valencia, te platico. Gracias por tus 75. Te platico de qué estrellas. Se trata. Mira, lo que pasa es que hay unas... ¿Ves que me robaron las camisas que mandé a hacer? Me las robaron, ya sabes dónde, en la plataforma, en el Uber, un conductor de Uber. Y vamos a mandar a hacer playeras para la última ficha. Gracias, Aroch Valencia. ¿Cómo estás, Arioch Valencia? Gracias.
Muchas gracias por esas 75 estrellas. Adiós, Valencia. Bendiciones, bro. Muchísimas gracias. Adiós, Valencia. Gracias. Entonces vamos a mandar a hacer playeras para la página. Y por ahí hubo una donación para mandar a hacer algunas. Entonces, pues digamos que vamos a estar regalando unas playeras cortesía de la última ficha. ¿Sale? Muscle Power. Que su madre, vamos a darle con el muscle. Vamos a darle con el Muscle Power. Que su madre. Gracias a Dios, Valencia. Muchas gracias a Dios. Gracias. Vámonos, ya lo habías jugado. Sí, en este stream, ¿no? Vámonos, a ver. A ver. Ok, ¿cómo es el poder? Aquí creo. Ah, perfecto. Cuidado. Qué buena. Lo tengo que agarrar. Ah, qué chido. Eso es todo. ¿Qué hay que hacer para ganar las camisas? Nada. Gracias, Ariocho Valencia. Gracias, Ariocho. Nada, nada más anotarte, güey. Anotarte en la rifa. Eso es lo que tienes que hacer, bro. Eso es todo. Ok. Ok. Cuidado. Ay, estuvo bien chido, güey. No mames. Estuvo bien chido ese especial. Ok. Cuidado. Muchos dicen que este héroe del mundo es el más. Hijo, no mames, ¿cuánto baja? No, mejor, no baja mucho, güey. No me jodas, baja mucho eso. Gracias, Adiós Valencia. Esa morrita se parece a Yuri de King of Fighters. No más ficha caliente, puro babado en calzones. Escoge mexicano mi ficha. Al mexicano, aquí salió un mexicano. ¿Cuál es el mexicano? No se deja. Me van a ganar. ¡Sí! ¡Maldita sea! ¿Dónde se anota ficha para la rifa? Miren, la rifa aún no la hemos hecho la publicación. Primero debo de mandar a hacer las playeras. ¿Sale? El lunes voy a mandar a hacerlas. Entonces, yo creo que la publicación de las playeras estará saliendo, yo creo que la otra semana, ¿eh? Y las estaremos rifando la última semana de mayo, ¿va? Cuidado. Hijo, se pone rabiosa esta, ¿eh? Entonces yo creo que la vamos a estar rifando la última semana de mayo, hermano. Entonces, para que estés al tiro. Ok, cuidado. ¡Cuidado! ¡A la madre! Dice, abandoné el grupo ficha y te voy a dejar de seguir. A lo mejor no era para tanto. No te preocupes, hermano. Tú puedes seguir a la página que tú quieras, bro. Tú dale. Tú puedes seguir la página que tú quieras, hermano. No es necesario, ¿cómo se llama? Digamos, tu comentario sí fue desafortunado. A lo mejor no era para tanto, no sé. Pero igual, hermano, que Dios te bendiga, hermano. No te preocupes. Está bien que tú puedes seguir a la página que quieras, hermano. No hay problemita, hermano. Tú dale. Tú sé feliz. Lo importante es que seas feliz, hermano. ¡Oh! ¡No me jodas! Ficha, ¿dedicas una partida? Dice, claro que sí, hermano. Por supuesto que te dedicamos una partida. Claro de que sí. Este güey se pone muy cabrón. ¿Me cae que se pone muy cabrón? ¿Me cae? Sí, güey. Pero esta dama se pone muy, muy, muy pinche, muy crazy, viejo. Ah, no me jodas. Cuidado.
cuidado. Aquí no tenemos que hacer la traba. Ok, bien. Saludos, Carmen, ¿cómo estás? No, ya me ganó otra vez, güey. Ah, no mames. No. No, me volvieron a ganar, viejo, no me jodas. No, no, no. Ficha, ¿cómo le hago para tener una camisa si no gano la rifa? Mira, me están ganando, güey. Está muy difícil, güey, en este nivel. Definitivamente. A ver, yo creo que vamos a tener que jugar con este, güey. No me queda de otra. ¿Me cae? A mí no me vas a dedicar a partida, dice. Me están albureando, cabrones, ¿eh? ¿Ok? Ahí está. Híjole, no, güey. ¿Cómo le vamos a hacer acá, güey? Este es el juego que menos sé jugar, güey. Ok, bien. Ahí está. Eso. No, güey, me van a ganar, güey. No me jodas. No me jodas, viejo. No me jodas. No, man, me van a ganar, güey. Me cae de madre, bro. Me van a ganar, hermano. Ay, a ver si... Usa Mood, man. Fíjate que no lo sé usar, güey. O sea, te soy honesto, no lo sé usar. Si no, sí lo estaría usando. Si no, sí, güey. Sí, no, es que baja mucho ese cabrón, güey, en ese ataque. Ve, güey, no mames. ¿Cuánto me baja, güey? Ve. No me jodas. Usa Mudba, es que no lo sé usar, si no, sí lo usaba, te lo prometo que sí. Y se está ocupando trucos la máquina, me cae que sí, güey, no me jodas. A ver. Gracias, señor Francisco Villalpando. Gracias, señor Francisco Villalpando. Muchas gracias por tus 200 estrellas. Gracias, señor Francisco Villalpando. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Eso es todo. Muchas gracias por esas 200 estrellas. No me jodas. Muchas gracias, señor Francisco. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por esas 200 estrellas. Juega con el Bruce Lee. Acabamos de jugar con Bruce Lee, de hecho. Ficha, no contestas lo que te pregunté. No lo alcanzo a leer, Antonio Navarro. De verdad que no. Pero igual, vemos qué onda, qué duda tienes, hermano. Escoge de la espada, el aborigen. Ve, güey, bien guapote los tres, muy bien marcadote, güey. Musculote. Venga, vámonos. ¿Qué? Eso. Aquí ya corren. Eso está chido. Ay, no me jodas. Aquí todavía no tienen especial, güey. Que yo sepa, todavía no tienen especial, Este güey se ve bien pinche. Oh, qué leche. Eso, bien. Eso. No le pega, güey, ve. Ya viste, nada más se pasa de un lado para el otro. Pero no le pega. Dice, marcamos como yo, pero de la panza. Se me fue el internet, ya regresé mi ficha. ¿Cómo estás, Ernesto? Agradecemos a Francisco Villalpando. Nos ha obsequiado 200 estrellas el Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por esas 200 estrellas. Aguas con el dragón. No, la cagué, güey. A la madre, ¿cómo cuánto bajo un agarre, güey, acá? Ok, baja mucho un agarre acá. Me acuerdo que este lo jugué con el dragón, creo. Y ok, ok. Buena. Sin salsar, si tienes especiales por movimientos, no se marque como el perfect. Ah, con razón, con razón. Muchas gracias, Francisco. Bendiciones, bro. Ok, este es el que menos sé jugar, evidentemente. Creo que me va a costar mucho. Creo que me va a costar mucho el juego, No, la estoy cagando. Ok. No, no, creo que sí la voy a cagar.
No, güey. Sí, me va a costar el juego. Me va a costar el juego. Este es el que menos sé jugar. Picha, salúdame desde Costa Rica. ¿Cómo estás, hermano? Saludos hasta Costa Rica, viejo. ¿Cómo estás? Vamos a complacer a todos hoy, esta noche. Saludos hasta Costa Rica, bro. Ok. Gracias. Hijo, y no me sale el especial. Ok. 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 ¡Uno! ¿En cuál héroes ya tiene especial? En el Heroes Perfect. En ese, en el World Heroes Perfect. Saludos hasta Sonora. ¿Cómo estás, hermano? Híjole, yo creo que se me van a ganar. ¿Y no me sale el gancho? Ah, mira. No, güey, creo que sí se está, va a estar muy peor. Tengo que usar a Rasputin, yo creo. La la, señor francés. Creo que este juego sí me va a costar uno y la mitad del otro. Ok, no. Saludos hasta Sonora. Ese juego es el más difícil de todos. Creo que sí, bro. Creo que sí, definitivamente. Híjole, entonces aquí va a estar difícil. Yo creo que, mira, me gustó este personaje. Creo que este sí lo vamos a... Vamos a acabarla con este, güey. Eso. Bien. Yo creo que con esta la veo más fácil. Ok, bien. No mames, le tengo que hacer. No, güey, está bien difícil este pinche héroe del mundo. Picha, está buena la pelea del canero. Por fin no le pusieron un costal, neta. Neta. Las patadas de bicicleta, ¿no? O sea, sí se está defendiendo el otro. Ahorita la vemos, güey. Ok. Solamente así, güey. Solamente así, bro. Ok, bien. No mames, ¿cuánto bajó eso, güey? ¿Viste? Baja mucho, ¿no? Eso es todo. El gancho sale haciendo de arriba para abajo rápido, ficha. ¿Cómo te ves jugando, bate? Entonces, bien. Está súper manchado, neta. Le anda pegando chido round. No sé qué es. ¡Ah! Saludos hasta Panamá, hermano. ¿Cómo estás? No, ya me ganó este cabrón, güey. Híjole, no, bro. Creo que sí. Me va a costar un huevo querer terminarme este juego. Ok. No, sí, me va a costar un huevito. No. Ficha, lánzale la patada doble. Se hace como un Hadouken con los dos botones de patada. Ok. No manches, bro. No, sí está difícil este juego, el nivel 8, ¿eh? ¡Cógelo! A ver, venga. Ok, bien. Venga. Ok. Ok, bien. Ok, no mames, ¿cuánto baja? No, esa es una mentada de madre. Ok. Oh.
Me cae que sí, me cae que sí, bro. Haga llaves o agarres, mejor como hace la máquina. Sí, pero no, no es tan fácil. Cuando tú estás jugando al máximo nivel, los personajes no se van a dejar. No se van a dejar que les hagas llaves tan fácil. Te lo digo por experiencia, Ok. No, no me jodas. No, ve, ahí iba a ser la llave y él me ganó. Entonces no, no es tan fácil a veces. La madre. No, ve, ahí le quise hacer la llave y él me ganó. Ficha, consejo. ¿Cómo conquistar una mamá luchona fácil? Tienes que llevar un huevo Kinder, güey. Siempre un huevo Kinder, güey. Es la solución. Por si la bendición pide huevito Kinder, tú vienes preparado. Ok. Eso. Eso, ahí vamos. Solo así, güey. Solo así. Eso. Así solamente. Ah, no me jodas. Dice, gánate a morborros y pompa el gasto y listo. Sí, sí, así es. Correcto. Cuidado. ¿Qué va a hacer este cabrón? Ahí viene el toro. ¡Ah! Me ganó, güey. Ni pedo. Venga, vienen los tres. Rasputín se ve bien galán, güey. Es bichi hombre, güey. Vámonos. Ok. Esa etapa me gusta. Ok. Ok. Bien. Ok. Ok. Está difícil esta. No me jodas. ¿Viste cuánto bajan, güey? ¿Viste cuánto bajan sus golpes? Estamos chupando con... Sí, tranquilos, platícame más sobre la estrategia del... huevito Kinder. ¿En qué momento se dieron cuenta que el huevo Kinder ya cuesta 30 baros? No mames, güey, ¿ya? ¿30 pesos? Está muy caro, güey. Bueno, pero... es nada con las viandas, ¿no? Eso es nada con las viandas. Eso. Solo así, güey, se me ocurre trabarlos. Hijo de su madre. Eso. Ahora le... y ya, ya me hizo esas mamadas. Es que bajan mucho sus golpes de esos güeyes. Mira. Ok, 6-5 segundos. Ya no voy, güey. Ya no voy. Ficha es el personaje mexicano según. No, no. ¿Cuál personaje mexicano? Que yo sepa, aquí no hay personajes mexicanos, hermano. 30 balos bien invertidos. Me acuerdo cuando costaba 5. Ve, el Rasponfly me agarró bien chido. Ok. No, güey. Ahí está. Sí, no, 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 para... para el Cortés no es nada, ¿no? Totalmente de acuerdo, bro. No es nada para el Cortés, es correcto. Listo, ahí vamos. Vamos muy bien. Puede ser que incluso lleguemos rápido a la final. Cuidado. Ok. Eso. Así los vamos a traer. Así. No, la cagué, güey. Y ve cuánto me bajó de un pinche agarre ese cabrón. Eso. Ok.
Ok, bien. ¡No, güey! Ya lo tenía atrapado. ¡A su madre, güey! Dice, aquí en Argentina suspendieron la venta de los huevos Kinder. Hay casos que tratan salmonela. ¿A poco sí? Ah, no mames, cómo le hizo ese cabrón, güey. Cómo me agarró, güey. ¿En serio? ¿Salmonela? Esa no me la sabía, bro. Eso. A este güey le tengo que ganar porque le tengo que ganar, güey. Le gano porque le gano. Porque si no, tengo que continuarle. Pues tengo que hacerle este truco. Esta traba. Aparte me encanta cómo pone el pecho, güey. Se ve como que poniéndole el pecho a las balas. Eso. Eso. ¿Cuál es el próximo reto? Estamos pensando, sinceramente, en terminarnos Isla Prehistórica 2 con una ficha. Es lo que estamos pensando. No sé. Mañana vamos a definirlo. Mañana que la banda decida en el stream. Eso. Hijo de su madre, güey. No, güey. Con sus guarachotes, güey. No mames, me va a ganar este cabrón. Ok. Ya me... 19 segundos, güey. No creo ganarlo. No, ya me ganó este desgraciado. Está perro. El juego se llama Héroes del Mundo. En Estados Unidos está prohibido el huevo Kinder. Sí, sí lo creo. Sí lo creo, hermano. Nada, no sé. Sí, estamos pensando si hacemos ese reto de Isla Prehistórica con una ficha. Pero en Isla Prehistórica 2... Tengo que ganarle a este cabrón. Este güey fue el que... Por perder con este güey fue como... Me costó. Ok, bien. Eso. No, es que cuánto bajan sus golpes, güey. ¿Ve? Bajan muchísimo sus golpes. Muchísimo, muchísimo. Ficha, hoy fui a ver Doctor Stein por tu reseña de Shuma-Gorath en el stream anterior. Según yo, el que sale en Doctor Strange no es Shuma-Gorath. Por cierto, si no han ido a ver la película, vayan a ver. Está bastante entretenida. Si quieren, les puedo dar spoilers. Si quieren, si no, no. Se parece a Shuma-Gorath, el que sale. Pero no, no, en ningún momento en la película dicen que es él. En ningún momento en la película dicen que es Shuma-Gorath. ¿Sale? Pero sí se parece a su madre, güey. Lo que sí he de decirte, que la Bruja Escarlata se ve de lo lindo, güey. De lo lindo. Dice Enrique Montero Saborio, gracias por esas 75 estrellas. Gracias. Gracias, Luis Enrique Moreno López. Gracias por tus 75 estrellas. Gracias, de verdad, muchas gracias, hermano. Ok, gracias por tus 75 estrellas, hermano. Cuidado con este cabrón. Híjole, güey, ¿cómo le hago ahí? ¿Lo aguanto o voy a buscarlo? Ahí está. Gracias, Luis Enrico Montero. Dice, ficha, ¿poco es verdad que la película nueva del Doctor Extraño tiene escenas gay? Deja ver. No. Obviamente, por el tema de la inclusión, Disney está metiendo muchos temas de inclusión, ¿no? Muchas cosas. Gracias, Luis Enrique. Muchas gracias, mi estimado Luis Enrique Montero Saborio. Gracias por estas 75 estrellas, hermano. Muchas gracias, de verdad. Mira, no, bro. No. Mi historia en las maquinitas es en Coacalco. Había una plaza donde tenía un buen de maquinitas. Y me iba con mis primos a... Dice, spoiler.
Bueno, es que luego la banda se enoja, güey, si spoilea uno. Ok. Esta rola está bien chida. Esta rola del piratita. Vamos a ganarle. Eso. Así, güey. Solo así, banda. Porque la neta sí está. El nivel 8 sí está complicada. Ah, mira. Mira, güey. De a volada reaccionó. Y mira cuánto me bajó, güey. ¿Ya viste? No, está cabrón. ¿Qué versión es de War Heroes? Es la versión Héroes del Mundo Jet. Ok, este güey se pone loco. Tenemos que hacerlo lo mejor posible. Le puedes ir ganando, pero este güey en un 2x3 te da la vuelta con un golpe. Mira. ¿Ya viste? Ok. Ok. Eso. Cuidado con este bro. Ok. Uy, ah, no mames, cuánto me bajó de una patada. No mames. No tiene ceras, guys, solo América Chávez tiene dos mamás, ¿es correcto? Es correcto. Ja, ja, la de Thor que viene. Gracias, Luis Enrique Montero. Gracias. Ok. Ok, cuidado, cuidado. Oh, cuidado. Cuidado con este bro. Eso. Cuidado con este bro. ¿Así? No mames, güey, ¿qué? No mames, este güey ya me dio una madre. No, de a volada, güey. ¡No! ¡Maldito, güey! ¿Cómo puede ser posible? Si es Shuma Goran, pero Marvel no tiene los derechos del hombre y lo tuvieron que amar por gargantos. Hijo de su madre, güey. Me ganó bien. Bueno, es que les puedo. Es que yo no entendí. Bueno, no sé si no entendí bien, pero a ver. Vamos a hablar. ¿Podemos hablar de esa, de eso de Shuma Goran? No hay pedo si hablamos de eso. ¿Podemos hablar del tema de Shuma Goran? ¿Qué dice la banda? ¿Hablamos de Shuma Goran? Como vean ustedes, ¿eh? Yo no tengo problema. Es que, güey. A ver. O sea, es que, a ver, si es. Ahí les va. A ver, si. No sé si es Shuma Gorath, güey. Pero si es Shuma Gorath, ¿por qué demonios lo controla la Bruja Escarlata, güey? Si se supone que Shuma Gorath es uno de los seres más poderosos de todo, porque ese cabrón es como el dios en su propia dimensión, ¿no? Se supone que Shuma Gorath, güey, tiene su propia dimensión, su propia dimensión. Donde ese cabrón es el todopoderoso. Entonces no asimilo, güey, o a lo mejor nunca leí los cómics, y en los cómics ahí te explica, ¿no? Pero yo lo que no asimilo es por qué la Bruja Escarlata puede controlar a... Al que dicen que es Shuma Gorath, que yo... O sea, ¿por qué, no? O sea, no entiendo, bro. O sea, sí, entiendo. Bueno, es cuestión de poder, ¿no? Digo, ¿por qué? Pero bueno, cada quien. Son dos personajes diferentes. Sí, no es Shuma Gorath. Yo creo que no es Shuma Gorath. Sinceramente. Yo creo que no es Shuma Gorath. Yo pienso eso, banda. ¿No? Entonces, yo siento que no es Shuma Gorath, banda. Se parece. Pero no lo es, bro. No lo es. Quizás solo es una ilusión que controlaba la Bruja Escarlata. Puede ser. No es Shuma Gorath, es Garganto. Se parece mucho. Y Shuma Gorath, como dices, muchísimo. Exactamente, güey. Es correcto, mi estimado Pum Pum. A Shuma Gorath no se le gana. Solo se le contiene. ¿No? Así es. Se supone que a Shuma Gorath no le pueden ganar, güey. Solamente lo pueden contener, es correcto. A ver, vamos bien, banda.
A este güey ahí sí lo vamos a traer. Porque no, no entiendo otra manera de poder ganarle. Ok, bien. Bien. Eso es todo. Ah, ok, ok. Ok, tlacuache. Esa información no la sabía. Bueno, pero digamos en cuanto al diálogo, o apegándose al diálogo y al, al poder que tiene este personaje dentro del universo Marvel, no se le compara al poder de que tendría Shuma Gorath. Digamos que este personaje es sumamente débil al lado de Shuma Gorath. Como escribieron por ahí, a Shuma Gorath no se le gana, solo se le contiene. ¡A la madre! Bueno, manos, ¿cuánto me bajó un gancho? ¿Vieron cuánto me bajó un gancho? De Hanzo. Es el pedo de jugar estos juegos en máximo nivel, que te bajan mucho, ¿no? Es el hermano chico de Shuma, dicen. ¿Cuánto me bajó de un pinche gancho? Ok, bien. En teoría es Shuma Gorath, solo que no puede. Sí, es correcto el nombre. ¿Por qué no haces el tipo martinete? Es que, güey, no mames. Lo estamos intentando hacer, pero no se dejan agarrar, güey. En la parte de abajo puedes ver que se está jugando el juego nivel 8. Nivel 8 es el máximo nivel. No me es tan fácil agarrarlos. Ya hice un par de agarres, pero no resulta fácil. A menos, yo estoy de acuerdo que a lo mejor existe un bug para poder hacer ese agarre, pero ahorita no. Ahí está. Busquen Gargantos en Google y se quitan de dudas. Ah, mira. Llegamos con el enemigo final. Ahí está. Ese güey me caga, güey. Ese güey está muy cabrón, güey. Ese güey sí está muy cabrón. Siempre se me hace muy difícil. Por eso nada más voy a buscar trabarlo. Ok. 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 Aparte baja muchísimo este cabrón. Ok, híjole, le iba ganando. Ah, ahí está. Dice, y si puede ganar la Stray, el que tiene la armadura, Shivers puede, la Bruja Escarlata también puede, porque su poder es modificar la probabilidad y realidad. Dice, ficha, ¿de qué parte de México eres? Está buena la historia, no le da gusto a Chula en los videojuegos y películas de Kixi. Ahí está. Bien. Ok. Ese poder como me caga. Ya lo tenemos. Ok. Ahí hizo bien. Ya lo tenemos, bro. Ok. Eso, una más. Eso es todo, bien. ¡Woo! Ahí vamos, ahí va. Próximamente nivel 8, Ok, le ganamos. Dice, esas uñas no pueden dañar mis pectorales de acero. Este güey sí está más perro. Ok, el David Bowie le dice que valió madre. Ok. Listo. A ver este qué tal se pone. A ver este qué tal se pone. Ok, bien. No, no lo usa Ed Cortés. No, es que no. A ver. No, Ed Cortés, es que Shuma Gorath no tiene ningún papel en la película. O sea, no, eso no sé si han sido como... Shuma Gorath no tiene ningún papel en la película, más que sale una vez y le ganas bien fácil. Pero no, no, por eso digo que no es Shuma Gorath. Por eso te digo que no es Shuma Gorath, bro. Por eso te digo, Ed Cortés, que no es Shuma Gorath, bro, porque no tiene un papel muy, muy cagado. Y no, que va a ser el Chaos Dimension, no, no lo hace, bro. Round two,
Entonces, dentro de los cómics, ese cabrón está bien, bien, bien reatudo. Así como tú, güey, bien reatudo el Shuma Gorath. Nadie le gana, güey. Pero pues aquí la chingona es... La chingona es la brujita, güey. Es la que hace todo el desmadre. Es la que hace todo el desmadre. Por sus hijos. Entonces, es lo que te digo. Por eso no entendía si es Shuma Gorath. En teoría no lo podría controlar la bruja escalada. En teoría no lo podría, ¿no? No será una ilusión de la bruja, puede ser. Es la esposa de Shuma Gorath la que salió. ¿Sí? De peleas, ¿cuál es el juego que me has costado, que más te ha costado terminar? El Kaiser Nucle, donde sale un jefe final que se llama el general. Gracias por su like, gente. Estamos a punto de terminar el juego. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, banda. Que Dios los bendiga. Este güey se toma un chingo de asteroides, como decía una amiga. Mira. Gracias por su like. Gracias por escribir Notify. Muchas gracias a la gente que escribe Notify. Muchas gracias a la gente que está aquí echando de madre un rato. Vamos a reventar a este güey. Como debe ser. Zeus se llama. Se llama Kaiser Nucle el juego. Y sale un jefe final que se llama el general. Este es el juego más difícil que se ha hecho vencer al jefe final. ¿Qué? Ahí está, perfecto, no me jodas. Está muy roto, estoy muy roto con este cabrón. Estoy muy roto con este cabrón, güey, no me jodas, perfecto. Perfecto, no me jodas. Está muy, muy útil este bug de este güey de las patadas abajo. Y este bug sí funciona. ¿Qué? A la madre, güey. No me jodas, puse defensa, güey. ¿Cuánto me bajó? Ahí está, viejo, maldita sea. Ahí está. Ahí está. Ahí está, banda. Cumplido reto. Nivel 8, máxima dificultad, totalmente en vivo. Mira nada más ese mamado, cómo le dan su madre. Dice, yo estoy más mamado, mijo. Dice, mira, siente. Siente. Me cargo 4 botes de mezcla, dice. Mira, aquí, siente. No, mijo, dice, tú no sirves para los colados, le dice. Estás muy pinche pendejo, le dice. No, ¿de qué sirve que te metas toda esa mamada que estás en el pinche gym todo el día? Si mira, no aguantas ni un bote de mezcla. Es lo que le, es lo que le está diciendo el Muscle Power este, güey. Pues es que se mete un chingo de porquerías, güey. Dice, mira, ya hasta el pito se te hizo bien chiquito. De que te metes un chingo de... Ya hasta se te hizo tu chilito bien chiquito. De tantas cosas que te metes. Dice, pero mira yo. Dice, mira, siente. Puro músculo, mijo. Puro músculo. Aquí bien que me levanto dos... Aguanto 2 colados. 3 botes de mezcla. Dice, no, como tú. Estás todo el tiempo en el gimnasio, pinche chilito, dice. Ya viste tanta mamada que te metes, dice. Gracias, Ario Van. ¿Cómo estás? Buenas noches, bro. Mira. ¿Cómo estás, Ario Van, hermoso? Ahí está. Híjole, güey. Como le tuve que continuar, por eso no sale el final, güey. Es que le continué varias veces. Vamos a... En la siguiente... La siguiente vez que transmitamos este juego, voy a terminármelo con una ficha. Y no le voy a continuar para que salgan los finales. ¡Señores! ¡Vámonos, pues! Es momento de irse a descansar, señores. Es momento de agradecer a la gente que escribió Notify. Vamos a poner el Notify un minuto para que la gente que todavía lo quiera escribir lo pueda hacer. Gracias a la banda que ha escrito Notify. Gracias, de verdad. Que Dios me los bendiga. Mañana tenemos clásicos de los arcades y esta semana tenemos que terminar el torneo. Esta semana se tiene que terminar el torneo. Esta semana se termina el torneo. Sí o sí, cabrones, porque gracias a Dios y gracias a ustedes tenemos 2 torneos en puerta, el evento de los 200,000 seguidores y ya tenemos los juegos casi casi, todavía no al 100. Entonces, señores, tenemos que terminar el torneo de los 190,000 seguidores. Si Dios quiere, primero Dios, estaríamos terminando de aquí 8 días, lo terminaríamos de aquí 8 días sábado. Sería lo genial, sería lo chido que pudiéramos terminar el torneo el próximo sábado.
Gracias, Ariobán. Muchas gracias, hermano. Tú eres parte de esta página, eres parte de esos 2 años, eres parte de la última ficha, Ariobán. Gracias, hermano. Pues, señores, tenemos que terminar el torneo el sábado. ¿Sale? Hay que apurarnos esta semana. Gracias, Carmen Way. Hoy queríamos recordar este juego, este clásico llamado Héroes del Mundo. Es un juegazo, un juego que realmente significa mucho para mí y para muchos. Va, señores. No me queda más que decir, más que muchas gracias por haber estado acá. Recuerden que esos son juegos clásicos. No son... son juegos clásicos. No son juegos retro. Son juegos clásicos, maldita sea. Recuerden, señores, que pueden todavía... Si tú quieres todavía... Puedes dejar tu like. Puedes comentar. Y puedes compartir. Muchas gracias, señores. Gracias por estar aquí un rato. Gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Agradecemos a la gente que nos regaló estrellas. Muchas gracias por su apoyo. De verdad, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, señores. Gracias por su apoyo. Bendiciones para todas ustedes. Tengan una excelente noche. Pásenla muy bien. Y recuerden que mañana nos vemos en un stream más de la última ficha. ¿Va? Bendiciones. Gracias para todos ustedes. Nos vemos el día de mañana, gente. Cuídense mucho. Qué buena rola. Va, va. Gracias por esas 10 estrellas. Gracias por esas 10 estrellas, señor Tlacuache Roedor. Víctor y Banda, nos vemos. Hay que llevar a Tóxica a comer acá. Ya es Día de las Madres. Otras para el torneo. No me jodas, Ed Cortés. No me jodas, Ed Cortés. Muchas gracias, señor Ed Cortés. Le recuerdo que las playeras que usted va a donar no van a ser 5, sino van a ser 10 playeras que ha donado Ed Cortés. No me jodas, viejo. 10 playeras, güey. Ayer estaba yo diciendo que 5. No, perdónenme. Perdónenme, no son 5 playeras que va a donar el Cortés. Son 10. 10 playeras para ustedes, cortesía del Cortés. Tlacuache Roedor, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Tlacuache. Ahí te esperamos. Y este Ultra va a cortesía del buen Ed Cortés. ¡Ultra! Bueno, banda, vámonos pues. Dice, se va el dueño del canal. ¿Qué pasó, mi Red Omega? Yo quiero mi playera, yo quiero mi playera. Ahí está. El perverso gordo Tony. Señor perverso gordo Tony, acuérdese que usted y yo tenemos una cita en el jardín de Rasputín. El señor gordo Tony, fíjate, este cabrón está regalando un arcade stick que lo vamos a tener la siguiente semana para el ganador del torneo de los 190 mil seguidores. Y el señor Caminero Benja también. O sea, muchas gracias, gordo Tony. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por esa gentileza. Gracias por ser tan buen pedo con nosotros, gordo Tony. Gracias, de verdad. Señores, vámonos. Que tengan una excelente noche. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y nos vemos el día de mañana en un stream más de La Última Ficha. ¡Hasta mañana, banda! ¡Bye!